Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Muy, pero muy buenas noches, América Latina, mundo. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de Futbolístico TV. El canal se vuelve a vestir de gala para la ocasión. Vivir una fiesta del fútbol. Partido de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Un encuentro más que esperado después de la semana pasada. Anunció el Inter Miami que llevaría a Messi de vuelta y Messi va a estar en el estadio BBVA para enfrentar a Rayados e intentar dar vuelta a la llave ante un siempre difícil y complicado Rayados de Monterrey, que se presume favorito en esta llave de vuelta tras haber conseguido en la ida la ventaja ganando como visitante. ¿Podrá terminar de hacer la tarea en casa? ¿Podrá aparecer la magia de Messi, Luis Suárez y de toda esa banda de exjugadores del Barça para el conjunto del Inter? Ya lo veremos. Estamos en la hora de previa que tendremos con este servidor, quienes habla, Rafael Ospina. Gracias a toda la gente por su sintonía. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este directo. El relato de este partido será a cargo del señor Edgar Perea Jr., que se unirá más adelante. Los comentarios del doctor Juanjo Espitia y también de JJ Ramírez. Yo aquí comandando la previa con todos ustedes de lo que será este partido. Brindar datos, estadísticas, análisis, información, alineaciones, que es lo que la gente quiere saber, si juega o no Messi, si juega o no Luis Suárez, si juega Jordi Alba, si lo hará Sergio Busquets, si va el Chelo Weigand, cómo formará tácticamente el Inter Miami. Y por el otro lado, si están los sudamericanos de los Rayados de Monterrey, jugará Maxi Mesa, que por ahí lo vi que grabó un reel con el gran comediante Jero Freixas, intentando convencerlo para que apoye a Rayados. Parece que lo convenció al youtuber y streamer hincha de Independiente, fanático de Messi, obviamente. Tenemos gran presencia sudamericana, hay formaciones confirmadas también. Desde ya nos recibe CONCACAF, ahora sí, como debe de ser, con las formaciones confirmadas. Y si me preguntan, Messi viajó, está bien físicamente, ¿cuánto tiempo puede jugar? ¿Podrá estar los 90 minutos? Les comento a toda la gente de arranque, Lionel Messi va a hacer acto de presencia en el 11 inicial. Lionel Messi y Luis Suárez será la dupla atacante titular elegida por Gerardo Martino. Lo que sí no me gusta de la formación de este conjunto del Inter Miami es la tendencia de Martino de jugar con tres atrás en la defensa, y eso es lo que va a ser el día de hoy. Ya hablaremos de la formación, les adelanto. Messi y Suárez titulares confirmados para este partido en el Inter Miami. Por parte de Rayados de Monterrey, quien viene jugando sus últimos partidos de Liga MX con un equipo alternativo, guardando sus mejores nombres para esta Conca Champions, va obviamente a presentar a lo mejor de lo mejor a su equipo titular de gala, por así decirlo. Hay una ligera modificación en el 11 titular, eventualmente la no presencia del argentino Jorge El Corcho Rodríguez, eventualmente hace que el equipo tenga una modificación táctica y una modificación posicional por el nombre que lo reemplaza. ¿Sí? Además también contaremos con la presencia de una pareja de central que en este caso tiene una modificación también, dicho sea de paso. Así que lo iremos analizando. Hay mucha presencia sudamericana, mucha presencia de futbolistas del sur del continente. Y aprovecho para empezar a saludar a toda la gente que de a poco ya está conectándose con nuestra transmisión. Comenzando por Juan Manuel AH desde Argentina, como siempre, haciéndonos el aguante en Futbolístico TV, dándonos las buenas noches a todos. Aquí le recibo yo, estimado Juan Manuel, como siempre. Ya más adelante se unirá el doctor Juanjo Espitia, señor Perea para el relato y JJ Ramírez también. Pero por lo pronto vamos a refrescar que estamos en medio de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Esta CONCACHAMPIONS que ya tiene dos equipos clasificados a las semifinales. Uno ya estaba prácticamente cantado el día de ayer, que era las Águilas del América, que habían goleado 4-0 la ida en los Estados Unidos al New England Revolution. Y bueno, finalmente terminaron ganando en el Azteca por 5-2.
sin mucho atenuante, un global de 9-2 para las Águilas, que empiezan a volar alto en esta Conca Champions y se perfilan para ser un equipo que llegue, por qué no, hasta la instancia final. Y el gran batacazo de la jornada lo dio el campeón de la MLS, el Columbus Crew, que el día de ayer, tras empezar un partido de una forma horrible, el arquero cometió un error imperdonable, intentó hacer la gran René Higuita contra Camerún, Gignac se vistió de Roger Mila, le quitó la pelota, easy, y marcó el gol más fácil de su vida. Después marcó otro gol tras un error garrafal de la defensa de Columbus, pero por suerte para el equipo americano estaba en fuera de lugar el futbolista de Tigres. Después se aplacó el conjunto mexicano, pensó que con eso iba a ser suficiente, Columbus se creció, marcó el gol el uruguayo Diego Rossi, se fueron al alargue y a penaltis el franchute Gignac erró su pena máxima. También perdió su penalti el siempre eficiente futbolista Guido Pizarro, el argentino ex de Lanús. Juan Camilo Hernández también desperdició su penalti para el Columbus, pero finalmente 4-3 el equipo estadounidense se quedó con el cupo y será el rival del que gane esta noche aquí en el BBVA, del clasificado esta noche. Espera el campeón de la MLS en la semifinal de la Conca Champions, el Columbus Crew, que ayer hizo, repito, una heroica en territorio mexicano frente al conjunto de Tigres, que era otro candidato a seguir adelante en esta Conca Champions, y finalmente Tigres quedó afuera ante el campeón de la MLS. El Columbus Crew espera en semifinales, y otro que debe estar esperando ya en semifinales es el Pachuca, que a esta hora, minuto 66, le está ganando al Herediano de Costa Rica 2-1, el global va 7-1 a favor del conjunto mexicano, por lo que ya es virtualmente una llave armada en semifinales, América-Pachuca. No creo que haya ningún tipo de dudas, faltando ya 23 minutos, que el equipo costarricense le vaya a hacer 6 goles al Pachuca de visitante. Eso no va a ocurrir. Va a ser una semifinal América-Pachuca. Y el Inter Miami y Monterrey pelearán por ser el rival del Columbus Crew en la otra semifinal. Y ese partido se va a jugar en aproximadamente 50 minutos. Con la presencia, repito, de Lionel Messi titular, que vuelve tras esa lesión que lo alejó del partido de ida. Y también la presencia del uruguayo Luis Suárez. Pero basta de incógnitas, basta de develar justamente tanto información previa al partido, más allá de decir que acaba de marcar Pachuca, bueno, acaba no, marcó hace unos minutos Pachuca gol Salomón Rondón para el equipo mexicano. El conjunto de los Tuzos virtualmente será el rival del América en la semifinal. Vamos con la formación de Rayados de Monterrey, que ha confirmado su 11 para este partido, 4-2-3-1 el esquema táctico elegido. Monterrey va con el portero argentino Esteban Andrada en el arco, el ex guardameta de Boca, 33 años de edad. Defensa de 4 con Eric Aguirre, el de siempre, marcando la derecha con la número 14. La pareja de centrales estará compuesta por Víctor Guzmán, número 4, y el colombiano Estefan Medina con la número 33, el ex jugador de Atlético Nacional de Medellín. Gerardo Arteaga será el lateral por la izquierda con la número 3. En la parte medular estará el número 27, Luis Romo, del ex Cruz Azul, y Sergio Canales va a estar un poquito más retrasado en su punto de partida creativo. El futbolista español compasado en el Valencia y en el Betis, entre otros equipos. Poco más adelantados, por derecha va a estar el argentino Maximiliano Mesa, ex de Independiente y de Gimnasia y Esgrima La Plata, con la número 11, Maxi Mesa, por la banda derecha. Por la izquierda, un lateral reconvertido a extremo ofensivo. Se trata de Jesús Gallardo, futbolista de selección con la número 17. El otro día, cuando Monterrey cayó ante Cruz Azul, jugó de lateral defensivo. Hoy va de extremo ofensivo por la izquierda con la número 17. Va a jugar de media punta Superman Brandon Vázquez, el norteamericano de raíces latinas, con la número 23. Y el punta a punta será el argentino Germán Berterame. Así pues, forma Rayados de Monterrey. Repito, Andrada en el arco, Aguirre, Guzmán, Medina y Arteaga en defensa, Romo y Canales en el eje central, Mesa y Gallardo por los extremos, Vázquez y Berterame sería la dupla de delanteros. En el banco de suplentes el portero Cárdenas, César Ramos, que también es guardameta, Edson Gutiérrez, César Bustos, Arturo González, Omar Gobea, Jaciel Martínez, Jordi Cortizo, Víctor López, que hizo un muy buen gol el fin de semana pasado contra la Máquina Cementera, Tony Leone, el del GTA,
César Garza y Joaquín Mojica será el único delantero elegido para el banco de suplentes. Y el Inter Miami forma, otra vez juega, vuelve y juega el Tata Martino con línea de tres atrás. 3-5-2 será el esquema elegido por el Tata. A ver si le resulta este experimento. Cada partido para el Tata es un experimento en este Inter Miami. Veremos si aquí logra conseguir el objetivo. Es un partido crucial. Está quedándose afuera de la Conca Champions desde el vamos. Inter Miami forma con Drake Callender en el arco con la número 1. Defensa de 3. El argentino Nicolás Freire será el primer marcador central con la número 21. Su compatriota Tomás el Toto Avilés será el segundo central. Va a estar por la mitad. Jugará con la número 6 en la espalda. Y el tercer central, el que va a estar más tirado hacia la izquierda, será el estadounidense Noah Allen, con el número 32, un chico de 19 años. Los dos carrileros serán por derecha el argentino ex Boca, Marcelo El Chelo Weigand. Seguramente se saludará de forma efusiva con Esteban Andrada, compañeros en el equipo Geneise. El Chelo Weigand, número 57 en la espalda por derecha como carrilero. Hará parte de esa línea de 5 en el medio, que se convertirá tal vez en un 5 atrás cuando le toque defender al Inter Miami. Jordi Alba hará lo propio por la izquierda, el español ex del Barcelona y del Valencia, con la número 18. En el medio campo, con el punto de partida más retrasado, Sergio Busquets con la número 5, el español. Julian Gressel con la número 24. Y el paraguayo Diego Gómez serán quienes también conformen el eje medular. Y como lo habíamos anticipado, la dupla ofensiva compuesta por el capitán Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez dirige el argentino Gerardo El Tata Martino. Banco de suplentes con Silla y Dos Santos, Cole Jensen, que son dos guardametas. Defensas el argentino Franco Negri y Ryan Saylor. Yannick Wright, Lawson Sunderland y Benjamin Kremaski serán los mediocampistas en el banco. Y el brasileño Leonardo Afonso y el haitiano Borgelen serán suplentes. Recordemos que en el partido pasado de la MLS, cuando el Inter Miami empató con el conjunto del Colorado Rapids, Leonardo Campana salió lesionado. Por tal motivo, hoy el ecuatoriano no estará disponible tampoco siquiera en el banco de suplentes. Una pena, era un revulsivo importante el ecuatoriano Leo Campana. Ojalá se pueda recuperar pronto y tenerlo de vuelta seguramente, ya sea que el Inter Miami clasifique a la siguiente ronda o si no, en la temporada de la MLS. Vamos a leer a la gente en el chat. ¿A qué hora Argentina empieza el partido? Pregunta Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, empieza a las 23:30, hora Argentina, el partido. Nosotros siempre arrancamos las previas una hora antes de que empiecen, por lo que ahora mismo son las 22:44, si mal no estoy, en Argentina, o sea que a las 23:30 será el kickoff, el pitazo inicial. José Sica nos preguntaba que a qué hora empieza el partido. Bueno, dependiendo en qué parte del mundo se encuentre usted, José, esto va a arrancar en 45 minutos. Si usted se encuentra en la zona de Miami, la hora local del inicio será, en este caso, a las 10:45 p.m. ¿Sí? Porque el partido se va a jugar en México y México viene siendo en este caso 2 horas menos que la hora de Miami. Como tal, la hora local de México para el inicio del partido será a las 8:30 p.m. allí en Monterrey. Everardo Alejo apoya a los rayados. Juanpi 81 dice hi, hola Juanpi. Juan Manuel H dice pongan like. Bueno, hay más de 1,500 conectados y conectadas para la previa de este partido. Tenemos 68 me gusta. Vamos a llenar a la primera meta. Lleguemos a la primera meta de 100 me gustas. Si usted es fan de Messi, póngale me gusta, pulgar arriba. Si es fan de Rayados, le encanta Maxi Mesa, le encanta Berterame, le encanta Sergio Canales, le encanta Luis Suárez, le encanta lo que hacemos en este canal. Pónganle un buen like, así nos ayuda muchísimo y nos apoya para crecer más y más en esta gran comunidad que es YouTube. A ver si llegamos en esta primera media hora, por lo menos, a la primera meta de likes, que son 100 me gusta. Vamos con 68, esto va a seguir creciendo de la mano de ustedes. Les agradecemos de antemano y dice por acá Juan Manuel AH, Andrada jugó ese partido contra Brasil en noviembre de 2019 en Emiratos Árabes. Puede ser, yo estaba justamente en Argentina para esas épocas visitando Buenos Aires y recuerdo que tuvo un par de amistosos Argentina contra Uruguay uno y contra Brasil el otro. El de Uruguay seguro que sí estaba, el de Brasil puede que también, habrá que chequear, imagino que sí.
Creo que fue en Emiratos, ese partido contra Brasil. Primer uniforme alternativo, el famoso, la famosa camiseta color verde petróleo, muy bonita, por cierto. Hora de inicio en México, pregunta Drift King 12T, 8:30 p.m., estimado. Hora de México, el inicio del partido. Alisson Becker le tapó el penal a Messi y capturó el rebote para el 1-0. Ah, claro, por supuesto. En el Colorado Rapids, que enfrentó al Inter Miami, dice Juan Manuel en el chat, jugó un mendocino, Pablo Mastroni, claro, el hoy técnico del Real Salt Lake, justamente. ¿Estás transmitiendo desde Miami? No, estoy en Colombia, obviamente, Juan Manuel. Ya después, el que está en Miami sí es el señor Perea, que se unirá más adelante. Desde Miami estará el señor Edgar Perea Jr. transmitiendo este partido. Yo soy Chris Gea, también nos saluda. Fútbol Nerd, saludos, puro Monterrey, mi hermano. Saludos para Fútbol Nerd, para toda la gente. Yo soy Chris Gea. Ale RDC, te imagino que Rodríguez va a ganar Miami con penales regalados para Messi. Bueno, Brenda Ortiz, ¿a qué horas en Estados Unidos? Bueno, depende de qué parte de Estados Unidos, Brenda, te encuentras, porque mira que Estados Unidos tiene 4 zonas horarias. Está la hora del este, la hora del centro, la hora de las montañas, la hora del Pacífico. Igual, si usted está en la hora del este, que es la hora de Miami, arranca a las 10:30 p.m. hora del este. Si está en la hora del centro, que viene siendo Texas y la mitad del país, 9:30 p.m. Si está en la hora de la montaña, es decir, New Mexico, Colorado, Utah, etcétera, las Dakotas, será la misma hora de México, 8:30 p.m. Y si está en el Pacífico, bien allí en la costa oeste, Los Ángeles, todo California, Seattle, Portland, sería en este caso las para arrancar a las 7:30 p.m. hora del Pacífico. Así que ahí está todo, estimada Brenda. ¿Entrará Messi esta vez? Pregunta Yo soy Chris. Es así, titular confirmado, Chris. Confirmadísimo titular Lionel Messi. Solon Ramos, vamos Messi, eres el mejor del mundo y sé que se puede. Saludos para Solón. Ramón Guirola, lo siento, hoy 3 de Messi será. Ya lo veremos. Alan Quiroz, ahí está justamente en el chat moderando. Estimado Alan, un abrazo grande para ti a la distancia. Ojalá pues podamos coincidir nuevamente pronto. Mauricio Duarte dice, pues Messi nunca ha sido el mejor jugador del mundo para mí, siempre ha sido Cristiano Ronaldo. Eso es válido, cada quien tiene sus jugadores favoritos. Para mí es Juan Román Riquelme mi favorito, para usted puede ser Cristiano Ronaldo, para otros es Pelé, para otros es Maradona. Así que entre gustos no hay disgustos, con que nos gusta el fútbol, ahí tenemos un punto en común. Mauricio Duarte, vamos Monterrey. ¿Qué ciudad de Colombia, hermano Rafa? Estoy en la ciudad, lo voy a poner a adivinar, la ciudad de Shakira, la ciudad donde Shakira es la reina. Teresita Funes, soy fan de Leo, de corazón, es mi gran ídolo, el de muchas personas seguramente, toda una leyenda del fútbol, no, ni más faltaba. Juan Pedro Doñez Ramos, Monterrey va a ganar. Yo soy Cris Gea, dice, si entra Messi quizás se ponga chido el partido. De hecho, Cris va a ser titular junto a Luis Suárez en la pareja ofensiva. Dice por acá Janet Pérez, ya me suscribí, ojalá lo transmitan, su nota no lo vamos a seguir, somos 43, aquí estamos esperando, gracias. Bueno, aquí tendremos el relato en vivo del partido, Janet, como siempre, como hemos venido haciendo todos estos partidos. Así que bueno, aquí tendremos el relato emocionante del señor Edgar Pérez Jr., que se unirá en breves instantes. Janet Pérez, gracias por tu saludo. Solón Ramos, desde Colombia, dice Solón. Uy, mucha gente que nos deja mensajes, un montón de personas, vamos a leerlos a todos. Mauricio Duarte, hoy gana Rayados de Monterrey. Uriel Giovanni Hernández, uy, Giovanni Hernández, qué nombre, qué volante 10, por favor. Lo vas a transmitir con relato, Uriel Giovanni, con relato. Recuerda que en YouTube, si uno coloca la imagen del partido sin copyright, te bajan el directo y te pueden cerrar el canal. Los que lo han hecho, le han cortado el directo a los 5 minutos si no queremos perder nuestro canal. Así que quédate con nosotros con el relato en vivo, que así lo vamos a transmitir como lo hemos hecho y como lo hacen todos los canales en esta gran plataforma que es YouTube. Alejandro de la Cruz, saludos desde Tijuana, Baja California. Víctor Hugo Domínguez López, aquí va a ser en México. Claro, el partido va a arrancar 8:30 p.m. hora de México. Saludos, Víctor Hugo. Juan Carlos Espinosa Cabero, vamos hermanos mexicanos a ganar contra el equipo que manipula la FIFA y la CONCACAF para favorecer al enano hormonado Fifanel Frionel. Bueno, te puede no gustar, pero bueno, eso es el folclore del fútbol. Matías Paz Domínguez, saludos para Juan Carlos. Matías Paz Domínguez, vamos Messi desde Tampico, en México, claramente.
Víctor Hugo Domínguez, vamos Monterrey por la victoria. Gracias a Brenda Ortiz por su mensaje. Juan Manuel AH, dándole un poquito aquí de salsita a Espinosa Cravero. Saludos para los dos. S. Cruz Blog, hay imágenes en vivo del BBVA. Pues bueno, trataremos de poderlas buscar a ver si las tendremos en algún instante. Juvenal Gerardo, apuesta por el 3-2, victoria de Monterrey. Ya leímos el mensaje de Uriel Giovanni, le hemos respondido ya en tiempo y forma. Dice por acá Wilder Socop, para mí el mejor fue Ronaldo el Gordo junto a Zidane. Uy, qué nombres nos acaba de dar Wilder, ¿eh? Ronaldo el Fenómeno, ¿sabes? De pronto sean muy jóvenes, pero el delantero que era Ronaldo Nazario da Lima, hoy no existe. Sí pudo haber existido Lewandowski, Luis Suárez, Radamel Falcao en la década pasada, pero sumas a los tres y ninguno te hace un gordo Ronaldo. Ronaldo era una bestia como centro delantero, uno de los mejores. Y Zidane un 10, irrepetible. Una leyenda del fútbol, monstruo, Sisu. Comercial Pineda dice que gana el Inter 3-1. Rogelio dice, va a ganar el Inter Miami. Jaime Valdés, saludos desde Las Vegas y gracias por la transmisión. Gracias a ti por la sintonía. Josué Arcia, vamos Rayados. Nada más el relato, Jair Pérez. Correcto, Jair, así es. Lo hemos ya explicado en un par de ocasiones, el por qué no se puede con imagen. Por copyright, te tumban el directo y te cierran el canal y eso no lo queremos. Allá quien lo quiera hacer, corre el riesgo de perder su canal. Nosotros no queremos eso. Estos son piratas que hay en internet, que no les importa crear un canal al día siguiente y hacer piratería. Pero bueno, Wibiquiña Bastida dice, vamos Messi desde Panamá. Bueno, ahí está la hinchada panameña apoyando al equipo rosado. No sé por qué iba a decir violeta. Bueno, mucha gente conectada por acá. Se me perdió por dónde quedé. Fidel Rodríguez Vicente apoya a Rayados. Mauricio Duarte desde Jacona, Michoacán. Octavio Vázquez desde Houston, Texas, apoyando al Inter Miami. María Magdalena Lucio, vamos Rayados. Ángel M. de Barranquilla, mi pana, pero por supuesto, de allí soy yo. Efectivamente, me ha descubierto, estimado Ángel. Eric Valle Arroyo, esperemos un buen juego y que gane el Inter. Saludos a todos los fanáticos y aficionados del fútbol. Alfredo Campos, Karl Merck, que va por Inter Miami. Josué Arcia, apoyando a Rayados. Dice que Rayados ganará, me imagino que 1-0, María Magdalena. Enrique Lazo desde Guatemala, de Wilson Vázquez. Kark Merck desde USA en Georgia, apoyando al equipo de Messi. Herminia Torol Padrón, qué comentarista, por Dios, se perdieron los valores. Bueno, lo dice por mí. Contexto, por favor, de su mensaje, por favor, para poder entender qué quiere usted significar, estimada Herminia. Saludos. Hugo García. Ah, bueno, Uriel Giovanni pregunta que quién crees que gane. Ya yo he dado mi favorito en todos los programas anteriores. Los lunes tenemos un podcast de la MLS, hablando de cada jornada. Los viernes tenemos las tertulias de fútbol internacional. Ayer hicimos el partido de Tigres con Columbus. Y siempre me mantuve. También hicimos el partido de ida en el estadio del Inter Miami. Y me mantengo con mi posición hasta el final. Como lo dijo algún oyente, puede que Monterrey no tenga un Luis Suárez individualmente, no tenga un Lionel Messi individualmente, no tenga un Jordi Alba tal vez individualmente. Eso es verdad y eso es irrefutable. Pero Inter Miami no tiene un equipo que juegue tan bien como lo está haciendo Monterrey. Por más que esté Messi, por más que esté Suárez, el equipo como tal de Inter Miami no ofrece garantías. A mi punto de vista, yo que vengo relatando la MLS, vengo relatando la Liga MX, vengo siguiendo a Rayados esta temporada, al Inter Miami desde que llegó Messi, mucho antes también, no me convence todavía el estilo de juego del Inter Miami. Por más que esté Messi, Messi es el que puede tirar del carro, con alguna genialidad alguna puede hacer la diferencia, pero ¿de qué puede servir si la defensa atrás es un flan de caramelo? Entonces, para mí, y lo dije desde antes, con o sin Messi, el favorito era Rayados de Monterrey. Y es más, para mí era el equipo finalista. Para mí, la final de la Conca Champions, yo puse, así como he dado también mis favoritos en la Champions de la UEFA, que para mí mi final va a ser Atlético Madrid-Manchester City, para mí la final de la Conca Champions será mexicana, América-Rayados. Ese es mi pronóstico de final.
Ya después verá la gente cuando terminen de pasar los partidos y todo esto, volverán a este directo o vendrán a mi cuenta de Instagram, arroba rospinam, dicho sea de paso, si me quieren seguir, y dirán, ah, Rafa, te equivocaste, ah, retratado, Rafa, ah, mufa, mufaste, y clasificó, mufaste a Monterrey, pasó Miami. Bueno, estoy esperando sus respuestas, yo me conozco. Bueno, sigo leyendo a la gente. Matías Faz Domínguez apoyando al Inter Miami, Hugo García, Alfredo Campos, Leopo de la Cruz, Juan Manuel AH, atendiendo a la gente en el chat. Juan Manuel, proceda, estimado. Josué Arce va por Rayados, Uriel Giovanni también. ¿Qué piensas de Suárez? Pregunta, ¿no? Suárez, me sorprende que haya vuelto a tener un buen nivel. En Gremio de Porto Alegre fue el goleador del Brasileirao. En la gira de pretemporada de Miami se lo vio un poco falto de ritmo, pero entró bien en la dinámica de la MLS, marcó una buena cantidad de goles y está bien Suárez. No será el Suárez de Liverpool, el Suárez del Barcelona, pero sigue siendo un Luis Suárez temible todavía, sigue siendo un Suárez temible, la verdad. A ver, ¿qué más dice la gente en el chat? Sigo leyendo por acá. Gana el Inter 2-1, dice Miguel Inostroza desde la Patagonia Argentina. Adriana Finoli desde Rosario, donde es el genio Lionel Messi. Ricky Soto desde Waxahachie, Texas. Desde Venezuela, César Santiago. Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Josué Arcia allí en sintonía. José Luis Bordet, vamos Monterrey. Desde California, César Valdés Bessi está hormonado. Sí. Eso es cierto. Por acá dice Fabián Ramírez apoyando a Messi. Bueno, pero tampoco hay que matar a... A ver, yo sé que existe esa rivalidad, que siempre en el fútbol debe haber una dualidad. Que Boca-River, que Real Madrid-Barcelona, que Pelé-Maradona, que Messi-Cristiano, que Haaland-Mbappé, etcétera. Busque la rivalidad que usted encuentre. Salvo que sea una rivalidad entre equipos donde alguien, obviamente, por ejemplo, si usted es de Boca no va a hablar tan bien de River y viceversa por ser fanáticos. Pero cuando hablamos de futbolistas yo creo que no hace falta desmerecer a uno para hablar bien del otro. Me parece a mí. Cristiano Ronaldo es una bestia. Yo recuerdo las épocas del famoso batipibe del Manchester United, cuando el Bambino Ponce le decía así cuando tenía 19 añitos y despuntaba en el Manchester. ¡Qué buen! ¡Qué jugador! ¡Qué habilidad tenía! Y empezó él con su jerarquía y su técnica a crecer. Y miren hasta dónde ha llegado. A ser lo que es hoy. Una leyenda del fútbol, el bicho, campeón, Mr. Champions, todo lo que quieran. Pero no hace falta para alabar a Cristiano Ronaldo, tirarle a Messi de forma sin sentido. Y de igual forma, no hace falta para ensalzar a Messi tirarle hate a Cristiano Ronaldo. Así como, por ejemplo, está la dualidad Messi-Maradona o Ronaldo versus Zidane en el Real Madrid, quién fue más grande, etcétera, lo que usted quiera. No hace falta, y perdón la expresión, tirarle mierda a uno para ensalzar al otro. Así que, pues nada. Usted, cada quien, es responsable de lo que dice, cada quien verá cómo actúa. Si quiere seguir por esa línea, se le respeta, pero ya usted sabe lo que uno dice al respecto, ¿no? Dice por acá Josué Arcia, Messi el príncipe, Maradona el príncipe, Pelé el rey indiscutible. No, eso está claro, o rey Pelé, 3 mundiales, listo, así de sencillo. Bueno, le decimos a la gente que ha dejado muchos mensajes, se me complica leerlos a todos en tiempo y forma, pero trataré de hacerlo lo más posible para este partido que ya va a arrancar. Y como somos muchos y muchas aquí, vamos a repetirle a todo el público las formaciones de Monterrey y de Inter Miami. Rápidamente, para el público hincha de Rayados, parece que tiene un gran equipo. Me gusta mucho ese tándem que ha armado el Tan Ortiz. Un equipo que juega, no te digo que como un relojito suizo, pero que es un equipo que juega bien. Yo sigo a alguien de la ciudad de Monterrey, una, podemos decir que influencer, ¿sí?, de México. En realidad no es influencer, pero es como si lo fuera. Y ella es muy fanática de Rayados, es una chica, se llama Mae Sidón, es deportista amateur, fanática de Rayados. Y me dice que
siempre pasa lo mismo con su equipo, Amado, con Rayados, que cuando mejor te inspira, que más ánimos te da de seguirlo y de ganar y ver que funcionan bien, siempre hay algún detallito con el que tropiezan y los pagan muy caro. Ya sea, por ejemplo, que metan 50 puntos en la fase regular de la liga y en liguilla pierdan porque se despertaron mal y queden afuera. O, por ejemplo, que no sepan cerrar los partidos. Eso me lo dijo ella y, pues bueno, casi le sucede cuando hicimos la primera vez en la temporada a Monterrey en un partido contra Pachuca, que iban ganando bien, le iban pintando la cara al Pachuca y después sobre el cierre Pachuca le hizo dos goles y como que la victoria ya estaba un poquito en tela de juicio, ¿no? Pero en términos general Monterrey me parece como escuadra, como equipo, parece más confiable. Contra un Inter Miami que tiene individualidades, más no todavía un equipo acoplado. Veremos si el día de hoy justamente aparece ese skill de equipo acoplado. Bueno, basta de dilaciones, la formación de Monterrey con Andrada en el arco, Erick Aguirre, Víctor Guzmán, Stefan Medina y Gerardo Arteaga en defensa, Luis Romo, Sergio Canales, Maxi Mesa, Brandon Vázquez, Jesús Gallardo y Germán Berterame son los titulares elegidos por el Tano Ortiz. Por parte del Tata Martino, un 3-5-2 el esquema elegido, Callender en el arco, Freire, Avilés y Allen en la defensa, Weigand, Gressel, Gómez, Jordi Alba y Busquets en la mitad de la cancha y adelante Lionel Messi y Luis Suárez. Si bien está Lionel Messi que actúa como un 10, eventualmente el hecho de que juegue como una dupla ofensiva con Luis Suárez, ¿qué va a significar esto? No va a estar Messi en la función netamente de delantero, no señor. Va a estar nominalmente como un delantero, pero va a tirarse atrás para armar en este equipo, porque no hay otro que arme en el Inter Miami. ¿Y quién más si no es Messi el armador de este equipo? ¿Eso qué implica? Que debe tener flecha larga Weigand por la derecha, debe tener flecha larga Jordi Alba por la izquierda, deben hacer los 100 metros de ida y vuelta permanentemente y eso agota, eso cansa. Yared me pide un saludo. Bueno, saludos Yared. Gracias por dejarnos su mensaje allí. Y bueno, toda la gente que somos un montón ahora que estamos conectados aquí. No, estaba haciendo el análisis táctico y decía, el hecho de que Messi va a jugar como delantero nominal, pero no va a ser un delantero como tal de área, va a ser que juegue más retrasado, va a ser el armador de este equipo, junto seguramente con algún socio. ¿Quién puede ser el socio de Messi para armar juego? No me pinto a Gressel en eso. Busquets podría ser el que complemente a Messi saliendo atrás el equipo, aunque Busquets anda, le digo, muy lento, muy lento, ¿sí? Y la verdad el rendimiento de Busquets no ha sido bueno, casi lo fusilo, pero es una falta de respeto que yo le diga a Busquets que sea un mal jugador, porque Busquets te puede o no te puede gustar. A mí Busquets particularmente no era un jugador de mi agrado. Pero el hecho de que a mí no me agrade Busquets no significa que yo deba dejar de reconocer lo buen jugador que es o que haya sido en Barcelona y que ahora, si bien le cuesta, tiene una carrera por delante que es digna de respetar. Pero ya no es el Busquets de Barcelona. Eso está más que claro y deja muchos espacios en el que su equipo queda perjudicado. Por lo que me parece a mí que el socio ideal de Messi debe ser el Paraguas Gómez, el mejor jugador del último preolímpico, el que llevó a Paraguay al título del Campeonato Sudamericano Sub-23, que lo clasificó a los Juegos de París 2024. Después del preolímpico comenzó con pico de rendimiento alto, pero se vino a pique lo del paraguayo Gómez, al igual que casi todo el Inter Miami, pero bueno. Fue muy bueno el ingreso del Chelo Weigand, era el lateral derecho que necesitaba Gerardo Martino. ¿Por qué? Porque DeAndre Yedlin no logró acoplarse a la posición post llegada de Messi. DeAndre Yedlin no le pasaba por detrás al que jugara por la banda, le costaba tirar centros, no volvía, ¿sí? Para ser un jugador que estuvo en Europa, DeAndre Yedlin la verdad dejó bastante que desear. Ya se fue al Cincinnati, le está yendo bien allá, quizás sin tener la presión de jugar con Messi y compañía, está más suelto. Pero con este nivel Weigand ya lleva ¿qué? 2-3 partidos y se adaptó a la perfección. Hizo lo que el técnico le pidió y ya está jugando. Eso es un jugador que no le cuesta, ¿no? Porque tiene toda la experiencia del fútbol grande de la Argentina por jugar en Boca. Bueno, agradezco a toda la gente que se ha suscrito en el tiempo reciente. Ya apareció CR7 en el chat para que vean que aquí juega Messi,
pero en el chat, cuando se suscriben, el que te saluda es CR7, para que vean que todos tienen cabida aquí. José Isaac Ortega, Jai Nguyen, Sistema Ángel, Steven Carrillo Franco, 040, ANC 338, Iván Mejía Torres, Antonio Reynoso, Eddie Alonso de Sul, Oscar Matamoros, Purel, Francisco Flores, Aventuras de Pancho, Julio Lugo, en fin, mucha gente conectada y que se ha suscrito al canal. Mil y mil gracias por estar allí del otro lado y por suscribirse y por darle siempre apoyo y cariño a este canal. Vamos a leer los últimos mensajes de la gente que está conectada dejando sus impresiones. Uy, un montón de mensajes. Quizás hasta ya se están hablando entre varios, ¿no? Josué Arcia dice, Julieta, eso no es razón para denostar al fútbol mexicano. ¿Qué dijo Julieta? México no tiene pergaminos para hablar de fútbol, nunca ha ganado nada. Bueno, esa es la famosa dialéctica que viene del sur al norte del continente. Después el norte responde con otra, con una AK-47 con su comentario y en fin, empieza el fuego cruzado. Vamos a respetarnos. Puede que una selección o un país tenga más historia en el fútbol, eso está claro. Pero todos tenemos derecho a hablar. Si fuera así, yo no estaría comentando porque soy de Colombia. No tengo nada, no tendría nada que decir entonces. No podría opinar ni decir nada porque soy de Colombia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, saludos a todos. Fútbol Nerd dice CR7, mándame saludos. Bueno, suscríbete para que te salude CR7 ahí en la pantalla. Ahí está. Con todo respeto para todos, que viva el fútbol, como dice Rodolfo de Paoli. Gisela Mendoza apoya a Monterrey desde Tijuana. Ayer le ganaron a los Tigres, dice José Bronca. ¿Qué habla, José? Bienvenido. Te recuerdo el día de ayer. ¿Cómo estás, José? Sí, el partido ayer fue bravo. Fue bravo ese partido. Un Tigres que se durmió. Un Tigres que la verdad pensó que ya estaba liquidado. Se confió. Columbus se vino arriba de a poquito. Dejó crecer al enano. Y ahí está, eliminado por penaltis. Saludos para Sebastián Telles. Giovanni Martínez, vamos a pasar el relato en vivo, ya lo he explicado en anteriores ocasiones, por motivos de copyright en YouTube, no se puede mostrar con imagen el partido, cualquier canal que lo haga, YouTube, el algoritmo lo detecta a los 5 o 10 minutos, ¡pim!, te baja el directo, te cierra el canal y nosotros no estamos dispuestos a perder nuestro canal ni nuestro directo porque queremos llevarles a todos ustedes las emociones del fútbol. Es más, si usted va y hace la búsqueda por YouTube, la mayoría de canales lo hacen así. Ah, que te muestran una imagen de la cancha, de la hinchada. Es la misma imagen repetida una y otra vez, no te muestran el partido. Así que es lo mismo. Aquí tendrás el relato en vivo, como siempre, para no molestar el algoritmo de YouTube y para obviamente compartir con todos ustedes el emocionante relato en vivo de lo que será este partido. Transmisión histórica, dice Billete Group. Vamos, FTV. Claro, es que la CONCACAF es histórica. Y sí, lamentablemente, Josué, ¿cómo sería el mundo de lindo si uno pudiera tener libertad en YouTube de poder hacer las cosas, obviamente, no con el objetivo de perjudicar a otros, porque vio que se entiende que en el negocio de la televisión hay gente que pone plata pesada. Y esa plata es exclusividad, es todo, ¿no? Uno lo entiende, pero no todos tenemos los accesos para pagar semejantes costos de lo que hoy implica poder contratarte, por ejemplo, un Disney, un Paramount, un Beats, ¿sí? ¿Verdad? Y esta es la evolución de la televisión. Ahora todo es así. ¿Quién se imaginaba hace 20 años que esto iba a ser así? Con televisores rectangulares de 50 pulgadas, Full HD, 4K. No, imposible. Es más, hace 20 años cuando existía YouTube, solo se podía subir un video de un minuto máximo. ¿Se acuerdan? Solo se podía subir un minuto máximo de video en YouTube. Ahora miren lo que se puede hacer con la tecnología. Así que, pues nada, es lo que podemos hacer para poderles llevarles a ustedes la emoción, transmitirles minuto a minuto lo que sucede en el partido. Y bueno, llegará seguramente algún momento de la historia de la humanidad más adelante en el que habrá tal vez alguna disputa entre los creadores de contenido y las grandes cadenas para llegar a algún acuerdo y que efectivamente pues podamos tener libertad de transmisión. Así que bueno, nada. ¿A qué hora juegan? Pregunta Charlie Frank García Vázquez. Juegan en 20 minutos, Charlie. El partido arranca en 20 minutos. Así que nada. Ya lo hemos explicado, Ricardo, ¿no? Comentario en vivo de este partido. Saludos para Scarlett SKZ apoyando a Rayados. Eder Game. Me suscribí, no me saludó el bicho.
Bueno, vamos a ponerlo a que salga el bicho, pero de pronto no será con el nombre del suscriptor, porque hay demasiados que lo han hecho ya en este tiempo. A ver si sale el bicho. ¿Sale el bicho? ¿No sale el bicho? ¿Sale el bicho? No, no sale el bicho. ¡Sale el bicho! Ahí está. Sí. Pero bueno, uy, el otro día el bicho, ¿qué fue lo que le pasó? Que se puso como loco, empujó al que fue, mandó a la ver al otro, le sacaron roja, perdió la cabeza. ¿Qué le pasó al bicho? Bueno, en fin. Jordi Rafael Calero, ¿a qué hora se empieza? Repito, son las... en hora de México, 8 y 12 p.m. Empieza a las 8:30 p.m. hora de México este partido. Y ya tendremos el relato más adelante de señor Perea, el comentario de Juanjo, el Dactar del gol, y también de JJ Ramírez, que, repito, estará más adelante con nosotros llevándoles el comentario al relato en vivo del partido, ¿sí? Así que así va a ser el asunto. Por acá, Wade Wilson. Mr. Deadpool, señor Pool, bienvenido a la transmisión, señor Pool. Quiero ver su película ya, ¿eh? Me dicen que va a ser buena, que va a salvar el universo Marvel. Ojalá que sí, porque viene en picada. Among Us, impostor rojo. What's up, impostor. Gabriel Pando dice, si no le sale el bicho, desuscribe. No, ¿cómo se van a desuscribir, Gabriel? José, ahí está apareciendo, sale, ahí va saliendo, le sale con el nombre. De pronto es por eso pasa porque hay muchos perfiles que son privados en YouTube. Cuando el perfil es privado no aparece. Si su perfil es público, sí, en YouTube. Es por eso. Josué Arce da un comentario certero. El merchandising afecta mucho al fútbol mexicano. Eso está claro. Eso está más que claro. Tienen que tumbar Star Plus. Es que Star Plus va a caer, pues obvio. De hecho, ya no va a existir Star Plus el otro mes. Se va a fusionar con Disney. Es que ¿para qué? O sea, ¿para qué dos plataformas que son la misma cosa? Por no decir otra palabra. Ya va a ser todo en Disney Plus. Todos los contenidos de Star, o sea, todos los partidos en vivo van a pasar a ser de Disney Plus en una sola plataforma. Señor Pool, muchas gracias por haberte suscrito al canal. Te espero que hagan la película. No ayuden a Messi, suscribo que se lo gane limpio en la cancha. Bueno, de acuerdo con Billete Group, Eder Game, yo me suscribí, no me saludó el bicho y mi cuenta es pública, así que me desuscribiré. Bueno, esperamos tenerte de vuelta muy pronto, Eder Game, muchas gracias. A ver, bueno, Claudia Carreón, ¿a qué hora empieza el partido? En 15 minutos, estimada Claudia, en 15 minutos arrancará este encuentro. Y a ver, ¿quién más? Homero Torres González, queremos un árbitro justo, Homero. Bueno, Homero Torres González lo ha pedido y el árbitro va a ser de este partido. El árbitro va a ser... ¡Ay! No eligieron al peor árbitro de CONCACAF. ¡No! Eligieron al peor árbitro de CONCACAF, a Iván Barton. No. CONCACAF eligió al peor árbitro posible para este partido. El señor Villegas, que está en el chat, me entiende lo que digo. Eligieron al peor referee de toda la CONCACAF. Iván Barton, el salvadoreño, que es más polémico. No, ya me pinto que va a ser un partido bravo. Ay, ay, ay. Barton le gusta el protagonismo. A Barton le gusta mandar. Ese es el Mateu Laos de la CONCACAF. No. Iván Barton es el árbitro. No. Bueno. Anyway. Álvaro Jiménez, a ver si los comentaristas dicen si pierde Inter Miami porque son de Televisa. Bueno, aquí cada quien tiene su opinión. Yo digo que pasa Monterrey. Hay gente que dice que Miami lo va a dar vuelta. En fin, sí, Villegas, entre comillas, árbitro. Iván Barton es uno de los más flojitos en realidad de CONCACAF, por no decir el más flojo. Bueno, la gente me pide formación rápidamente. Las vuelvo a repetir, el público nos preguntaba quién va a jugar. Bueno, rápidamente, Monterrey va con Andrada. En el arco, Aguirre, Guzmán, Medina y Arteaga. Aguirre es Eric, lateral derecho. Guzmán es Víctor, no el de Chivas, este es otro Guzmán. Defensor central, Medina, Stefan, el colombiano, y Gerardo Arteaga, Let's del Genk, de Bélgica, el número 3.
Luis Romo y Sergio Canales en el doble eje del medio campo. Maxi Mesa por derecha, Jesús Gallardo por izquierda, Brandon Vázquez, Superman Vázquez como segundo punta y Germán Berterame será el centro delantero elegido por el Tano Ortiz. Inter Miami va con un 3-5-2, Callender en el arco, Freire, Avilés y Allen en la defensa central, Weigand, Gressel, Gómez, Busquets y Jordi Alba en el medio campo, Messi y Suárez será la dupla elegida por Gerardo Daniel, el Tata Martino. Bueno, más mensajes de la gente. A ver, Claudia Carreón, me cayeron muy bien, por eso me voy a suscribir, gracias Claudia. Álvaro Jiménez, también Giovanni Lugo, empezó el show de Messi, not yet, estimado. Y Cortizo, va a ser banca Eder, va a ser banca Jordi Cortizo en el día de hoy. Recordemos, espera tranquilito en casa el Columbus Crew, que ayer eliminó a Tigres. Después de todo lo que pasó, pasó Columbus, ay Tigres, una pechada de primer nivel, pero bueno. Josué se pregunta, ¿por qué el partido y casi todos los partidos de CONCACAF son en Estados Unidos? Por la plata. Y sí, es que bueno, la Copa Oro se juega desde que tengo uso de razón, siempre es en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos es un crisol de culturas, hay gente de todos lados, pueden converger gente de todos los países de CONCACAF allí. Hay eventualmente en promedio mejor infraestructura. Sí, hay más plata, hay mejor economía. Quizás en Estados Unidos hay todavía está cocinándose la cultura futbolera, que recién en estos últimos años empezó a crecer, pero antes no era así, igual se jugaba. Pero bueno, está creciendo Estados Unidos, está creciendo, y México pues también en alguna forma está ayudando al crecimiento de la MLS. ¿En qué forma? En irse de la Libertadores, en competir en CONCACAF, en jugar la Leagues Cup, que la Campeones Cup, que la no sé qué Cup. Eso ayuda a que Estados Unidos crezca. Eso pasa por irse de CONMEBOL. Ay, no, que los arbitrajes que siempre nos perjudican. ¿Y a quién no perjudica un arbitraje? A todos los han perjudicado. Hasta los mismos equipos argentinos y brasileños. Llega un árbitro que te quiere voltear y te voltea. No es que sea en contra siempre de México. Se fueron, no les gustó, ay, no se perjudican siempre, ¿no? Hay que competir y siempre va a haber alguien que termina siendo mejor. México metió 3 finales de Copa Libertadores, las 3 las perdieron, pero compitieron. Al menos les alcanzó para ganar una CONMEBOL Sudamericana con Pachuca, pero bueno. Ojalá en algún momento vuelva a competir México en la CONMEBOL Libertadores en este caso. Pero bueno, ya cada vez falta menos para que arranque esto, señoras y señores. Ya se unirán nuestros comentaristas, el señor Perea, señor JJ Ramírez, el doctor Spitia, para lo que se viene ya en breves instantes. Más mensajes de la gente, José Bronca, que sigue allí con el salseo en el chat, que está picantísimo como un taco con chile picante. Ya ganamos una Copa Confederaciones, 2 campeones mundiales sub-17, un Juego Olímpico, un tercer lugar también en Juegos Olímpicos, un segundo lugar en Copa América. Creo que son 2 segundos lugares en Copa América. Quedaron segundos en la Copa América del 2001. Claro, Colombia le ganó la final en el 2001. Y Argentina también les ganó una final en el 93. En la primera participación, aparte. Primera participación de México en Copa América y metió final. O sea, siempre en CONMEBOL compitió. El asunto es que, como allá es más, prima más el negocio, de pronto el que negociaba no le gustó más y chao, se fue. Pero yo lo dije en un video, el día que en México no manden más Televisa, no manden más TV Azteca, será todo mejor. Y ojalá ese día llegue pronto. Saludos desde Guanajuato, Silao, Guanajuato, Germán Ramírez Balades, Danfield Heralca, vamos Messi. Yanquiel Romeo, ¿a qué hora empieza el partido? Pues en 9 minutos, estimado, empieza esto. Ya cada vez falta menos. Guillermo Javier Avilán Arocha. Inter va a remontar, ¿será? Bueno. Nelson Mendívil dice, es verdad, no siempre es en contra de México, pero no me pueden negar que hubo robos descarados, sobre todo cuando enfrentaron a argentinos. Bueno, arbitraje siempre tendencioso suben con CONMEBOL. No solamente contra equipos de México. Te voltea, por ejemplo, pongámosle, a Corinthians lo han volteado. A Boca también, a River también, a Fluminense quizás por ahí también,
Atlético Nacional, ¿a quién no volteó Atlético Nacional cuando ganó su Libertadores? En fin, o sea, árbitros corruptos hay en todos lados. Y el CONCACAF, el nivel de arbitraje es pobre, qué decirlo. Para la muestra el botón que va a ser el día de hoy. Nada más presten atención al arbitraje de hoy. Le anticipo que el arbitraje de hoy va a ser nefasto, porque eligieron al peor de todos. Lo que dijiste, Rafa, de Televisa y Azteca es la pura verdad. Y bueno, es que eso es lo que uno ve de afuera también, Josué. Es que, ¿cómo es posible que desde hace 30 años se juegue la Liga MX a las 12 del día a pleno sol, hirviéndose todo el mundo, solo porque el resto de la programación son telenovelas más importantes para el público? No, ya está, no es así. No, que no juega el Chaquito Jiménez en la selección mexicana porque apoya TV Azteca y porque es figura, imagen de las publicidades de TV Azteca. No, ¿qué es eso? Por favor. Bueno, en fin, eso da para un video, y creo que incluso ya hablamos de eso en algún extracto que tenemos por ahí dando vuelta, en un extracto que hicimos junto con Alberto Mora en uno de las de los episodios del podcast de Soccerístico de la MLS posterior a lo que fue la final de la Nations League. Hicimos un video hablando de qué le pasa a México, de por qué le cuesta ganarle a Estados Unidos, y ahí hablamos un poquito de ese tema. Pero bueno, dice Billete Group, a Columbus le conviene mejor que pase Monterrey. ¿Será? Puede ser, sí. Porque si es Inter Miami, seguramente tendrá Inter Miami pues más comodidad. Ya ha enfrentado equipos de MLS, más sin embargo, al Inter Miami también lo voltean en la MLS. Y Columbus yo creo que es un equipo que lo puede voltear al Inter Miami. Si México no triunfa es porque Televisa no quiere. No, y aparte, Eder, aparte, vienen después de cada partido o situación en contra, viene el panel de fútbol picante, viene Alvarito Morales, que ni siquiera es mexicano, y empieza a hablar barbaridades. Empieza a decir, no, tenía que haber ganado porque sí. No, si el rival es superior, ¿qué les cuesta reconocerlo? Cabeza abajo, seguir trabajando, humildad, para adelante. Otra cosa, el trabajo de inferiores, el trabajo de las divisiones de ascenso. ¿Cómo es posible de que en la Liga Mexicana, es cierto, hubo pandemia y hay que estabilizar un poco las cosas, pero cómo es posible de que no haya descensos? Que el último de la tabla no pague con descender, sino que pague plata. O sea, al último de la tabla de posiciones, multa económica por quedar último. No, imposible. Así no se puede avanzar. Pero bueno, en fin, esto es un poco la radiografía del asunto. Ya hablamos de fútbol porque, uy, qué bonita la regiomontana con pelo rojo. Me encantó. IG de la regia, por favor. Me quiero casar con la pelirroja regiomontana que acabo de ver. Señor Perea, bienvenido a la previa. Bueno, ya casi ya es hora del partido. Faltan 5 minutos en este hermoso escenario que va a ser subsede de la Copa del Mundo de la FIFA en 2026. Ya que no tengo la visa americana, pues yo creo que aquí le puedo apuntar a conocer en un partido de mundial este estadio, ¿no? No, es hermoso, Rafa. Es hermoso estadio, el Gigante de Acero. El BBVA es un estadio espectacular para 50 y casi 50 mil y piquito de personas, 51.300 personas, lleno a reventar. Va a ser una caldera completa ese estadio el día de hoy, porque de verdad tienen enfrente a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, un jugador legendario, uno de los mejores, lo repito, uno de los mejores, y es un duelo bastante, bastante importante. Ganarle siempre a Leo Messi siempre tiene un color especial. Ganar al equipo de David Beckham, un equipo tan tan Miami Vice, tan marketinero, un equipo tan popular por su nombre, tan particular por su uniforme, un equipo tan hollywoodesco como es el equipo del Tata Martino, David Beckham, los hermanos más, siempre tiene un sabor especial. Y los equipos saben, y los jugadores lo saben, que todos los reflectores en este momento lo están viendo. Que el que no le interesaba ver la CONCACAF Champions Cup, ahora la está viendo. Así que el fútbol mexicano se tiene su traje de gala porque sabe que lo están viendo. Y el día de hoy tienes al rival más apetecible para ganarle de todas en la Major League Soccer. Un arbitraje dudoso estará el señor Mr. Hawkeye, el señor Barton. Iván Barton. Esperemos que el señor Hawkeye tenga la misma visión
que el afamado Hawkeye, que el señor Barton, y que pueda dirigir un partido correcto. Yo creo que es más especulación también para lo que dijo el Tan Ortiz en la previa. ¿Usted se acuerda que fue calientísimo todo lo que dijo el Tan Ortiz? Total. Así que esperemos que sea, pero de verdad, un marco hermoso para un partido fantástico. Qué tifo tan lindo el que tiene la barra de Monterrey. Sí, señor. Bueno, ya los equipos en el terreno de juego, Rayados de Monterrey con su uniforme tradicional, justamente rayado en blanco y en azul, pantaloneta y medias de color azul, bonito uniforme del conjunto regio. Inter Miami con su tradicional casaca de color rosada. Tan hollywoodesco como... De color rosada. Así que bueno, vamos a repetir las formaciones rápidamente. Monterrey con Andrada en el arco, Aguirre, Guzmán, Medina y Arteaga. Aguirre es Eric, Guzmán es Víctor, Estefan Medina el colombiano y Gerardo Arteaga. Media cancha con Luis Romo y Sergio Canales, Maxi Mesa por derecha, Jesús Gallardo por izquierda, Brandon Vázquez como segunda punta y Germán Berterame será el centro delantero elegido. Dirige Fernando Ortiz. Oiga, la imagen que vio en el estadio, camisetas de Monterrey en las tribunas populares y también plateas mezcladas con casacas rosadas e incluso las negras del Inter Miami. El respeto ante todo de los hinchas que difieren de ir a apoyar a Rayados, que se encuentran mezclados ante la multitud que apoya a Monterrey. Estadio lleno, bonito tifo, con la figura de Rayados de Monterrey, obviamente que quieren la Copa, quieren volver al Mundial de Clubes, no solamente de este año, sino también del próximo, que será el famoso Super Mundial de Clubes. Rompen filas, actos de protocolo terminados, y rápidamente el Inter Miami va con Callender en el arco, Freire, Avilés y Allen en defensa de tres, Weigand, Gressel, Diego Gómez, Sergio Busquets y Jordi Alba en la mitad, Lionel Messi y Luis Suárez son los delanteros elegidos por Gerardo Daniel el Tata Martino, estimado Edgar Perea Jr. Sí, de verdad, bueno, rápidamente Iván Barton del Salvador, la terna arbitral es salvadoreña, David Morán y Henry Pupiro, bueno, este es de Nicaragua, el cuarto árbitro es Ismael Cornejo, también del Salvador. En el VAR está una dupla pura vida entre Benjamín Pineda y Ricardo Montero. Son las cinco personas, o las seis más bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, las seis personas que impartirán justicia, no se puede decir la terna arbitral, ahora son los seis jueces que van a impartir justicia el día de hoy en un gran partido, pero un partido importantísimo. Ahí está entonces el saludo respectivo entre Lionel Andrés Messi y el muchacho Mesa, que es el capitán del equipo de Monterrey. Perfecto, muy bien. Actos de protocolo entonces con Mr. Barton, con el siempre polémico juez central de la contienda. Ya tendremos la acción y de a poco lo vamos saludando también a los compañeros que van a estar en esta transmisión. Ya de por sí está el señor Perea, que será su relator. Estará JJ Ramírez también, que va a dar los comentarios de este partido. JJ, te doy la bienvenida. ¿Y qué expectativas te genera este partido de vuelta, del cual se ha hablado y mucho desde los últimos 7 días? Hola, hola, ¿qué tal? A ti un saludo muy especial, Rafa, Edgar Perea Jr. y compañeros. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hoy es un día donde hay rumor de buen fútbol, donde hay rumor de fútbol de ida y vuelta, de mucha tensión, de mucho ataque, de mucho arte, digámoslo, por decirlo así, con el juego que presentan Messi y sus amigos, por decirlo así. Monterrey, que es un equipo agresivo, de los más fuertes de México, que sabe proponer su juego y que viene por este pase a la siguiente instancia en la CONCACAF Champions Cup. Yo creo que debemos esperar muchos goles, un poco de polémica y mucha emoción pues en este partido, que además desde la llave de ida ya viene picado por, digámoslo, la polémica o las tensiones que hubo en algún momento del partido. Y bueno, pues esperemos ver un bonito espectáculo y que más que en compañía de todos los oyentes de Futbolístico TV. Muy bien, señoras y señores. A ver, Rafa. No, justamente le quería dar a usted, señoras y señores, el relato será en este partido a partir de este momento el señor Edgar Perea Jr. Muy bien, Rafa, claro que sí. El colegiado, el señor Barton Hawkeye, suena su silbato. Dice que es hora de ver The Beautiful Game por aquí, por la pantalla de Futbolístico. Te abrazo grande a todos los amigos que están conectados con nosotros, que están o que están acompañando. Si no son parte de, suscríbanse totalmente gratis. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nada del mejor fútbol del mundo, como a ti te gusta, toque por toque, al lado de la
pelota como futbolístico, TV te lo trae. Te relato ya sobre el primer minuto de la parte inicial. Rápidamente repasemos. Entrada en el arco, Arteaga, Guzmán, Medina, Aguirre, Gallardo, Romo y Mesa, Canales, Vázquez y Berterame. Es el 11 que tiene el Fernando el Tano Ortiz. Por su parte, el señor el Tata Martino tiene Kander en el arco, Jordi Alba, Freddy Aviles y Weingart. Tridente defensivo es argentino y uno español, Gómez, el Paragua, Busquets y Allen, Gressel Suárez y Lionel Messi. Es el tridente que tiene el Tata Martino, el técnico del equipo del Inter de Miami. La pelota la tiene ya aterrada sobre los primeros minutos de la parte inicial. El balón lo tiene más adelantado, un poco más atrás juega. La pelota la tiene para Allen, lindo ahora por el sector izquierdo. La pelota para el Paragua, Gómez pegadito a la manda, comienza a moverse Jordi Alba, juega por bajo. La pelota para Suárez, Suárez juega para Messi, intenta la individual, deja uno regado en el camino para Jordi Alba, bien cerrado un poco, recupera fácilmente a Arteaga, sale de atrás, ganando la pelota el equipo de Monterrey, que se equivoca en la serie, recupera el Inter de Miami. En ataque gana Lionel Andrés, Messi juega de primera, juega para el Paragua, más atrás un poco, la pelota la tiene para Busquets, busca el gol de tiro por el carril derecho, la pelota para Gressel, va a meter el centro, busca Luis Suárez, nada, no lo encuentra, más atrás juega ahora para el Paragua, intenta cambio de frente buscando al muchacho de Gómez, pierde el balón, se enreda también, Busquets gana la pelota el equipo de Monterrey, la contraspasa con profundidad, corre mucho buscando a Berterame, velocidad pura, bien, patrulla correctamente Freire, llega hasta las manos del guardameta, Kahner, que se queda con la pelota. 2-12 de la parte inicial, 0-0, pero el global 2-1, JJ. Bueno, yo creo que la iniciativa con la pelota en este momento la está tomando el Inter Miami, y yo creo que es de esperarse que con todas las figuras que tiene y su potencia ofensiva va a tratar de resolver y de aguarde la fiesta Monterrey en su estadio. Pero bueno, es muy pronto para decir que hay un dominador definitivo apenas a los casi 2 minutos de juego. Y Monterrey va a buscar por dónde atacarle al Inter Miami, que es un equipo que se le puede hacer daño, y Monterrey va a buscar hacer la fiesta en su estadio. 2:50, 2:51 de la parte inicial. Te marco el tiempo de juego. El marcador futbolístico TV 0-0. Tablas en el marcador, donas para el café. En este momento en el compromiso, recordemos que el global está 2-1 a favor del equipo regiomontano. En ese momento, los autores de los goles, ya lo vamos a tener en breve, en ese gran compromiso fueron. Correcto, a ver, ¿te escucho? El recuerde que en el partido de ida ganó el Inter Miami, comenzó ganando con el gol del Toto Tomás Avilés. Correcto, luego, a pase. Correcto, después de un tiro de esquina, luego se fue expulsado David Ruiz, y en la vuelta, en el segundo tiempo, Maxi Mesa y el Corcho Rodríguez, que hoy no está disponible, marcaron los goles de ese partido. La pelota la tiene atrás correctamente, 3:40 de la parte inicial. A la carga, así que en este momento el equipo de Lionel Andrés Messi está quedando eliminado de la CONCACAF Champions Cup. Un pase filtrado, velocidad pura para Vázquez, intentaba ver Terame, cerrado un poco la salida. Recupera el equipo de Monterrey. Carril derecho para Gallardo, que se proyecta pegadito. Arteaga está la banda, ya juegan. Opa. Con él. Intenta el 8 bonito, que le sale bien. De atrás llega patrullando correctamente el Paraguay, Gómez queda con la pelota. El balón tiene el equipo del Inter de Miami en su propio campo, en su propia área grande, con mucha tranquilidad. La pelota para Tomás. Ahí le juega para Wengen. El balón lo tiene ahora el exjugador de Boca. Juega realmente para Viles, que revienta. Pase largo la pelota. El balón decía que salía el esférico pegado o tocaba la pierna del jugador Vázquez, y se cobra saque de banda en minuto 4:25 a favor del equipo del Inter de Miami, Rafa. Así es, y bueno, mucha gente conectada en el chat. Opa. Cuando levantaron buen césped en el estadio, tienen que volver a echar un poquito de grama porque levantaron un buen pedazo. Por acá nos saluda Yaret, está Guillo Tomioca como siempre, saludos desde Ecuador, siempre un habitual usuario conectado a las transmisiones de nosotros. Edwin Barrios, que dice que gana el Inter 3-1, Dorotea, Perrita y Kitty Gatita, gracias por compartir, aunque sea por comentario lo podremos escuchar. Saludos desde Zamora, México, viva Monterrey, a ganar regios, y toda la gente conectada, una tribuna prácticamente la que tenemos conectada aquí en nuestro canal. La pelota, oiga, espero que la gente que dice que gana el Inter de Miami, que lo diga, o sea, a ver, que no lo diga con el corazón, sino con la razón, porque de verdad es un duelo bastante difícil que tiene contra un equipo bien estructurado, como lo es el equipo de Monterrey, ante un equipo como el Inter de Miami, que creo que está en proceso de construcción todavía, le falta todavía trabajo al Tata Martino, las piezas están,
mayormente las piezas están, pero todavía le falta algo de ensamble. La pelota la tiene el Inter de Miami, 5-41 en el centro del campo, la tiene para Busquets, que levanta la cabeza, deja para Messi, Messi pasa lindo, pase, corre mucho, el balón para el Paraguay, va a meter el centro, entre dos intenta voltearse lindo, Caño ahora corre mucho, llega la marca, primero que llegaba correctamente para Tirando Ortiaga, la pelota la tiene ahora para Gallardo, levanta la cabeza, avanza metros, cruza la raya del campo y manda, pase filtrado, corre mucho Ortiaga que se proyecta, la pelota la tiene para Berterame que se barra, bien, primero se barra el bueno de Freire, toca la pelota el número 21, envía la pelota al saque de banda, el minuto 6, se cobra saque de banda en ataque para el equipo regiomontano. JJ, bueno, yo creo que es un partido difícil para Inter Miami, pero no debemos de olvidar de que tiene algunos jugadores veteranos que tienen buen recorrido y tienen buen funcionamiento táctico y ofensivo. Yo creo que lo que tiene que hacer Inter Miami es saber aprovechar esa ofensiva, mantener esa presión, esa intensidad y, lo más importante, no dejarse hacer gol, porque eso complicaría aún más las cosas y tendría que estar corriendo entonces con el tiempo y contra el marcador. Sí, se va a cobrar 6.50, 6.51, 6.52 de la parte inicial. Futbolístico TV, en los grandes eventos continentales del fútbol, la Copa Libertadores de América, Copa Suramericana, CONCACAF, Champions Cup, Champions League, la Europa League, todo para ustedes en nuestro canal. Un centro peligroso que mete el cabezazo bien, cabe con los puños que revienta, el rechazo lo hace, así dijo el Bambino, la pelota tiene que reventar, saque si quiere ganar. Busquets, cuando usted habló de al principio, la primera toma que vimos del en vivo, bueno, así mismo dijo el señor, dijo, upa, ahí estaba un cabezazo, un bonito centro que metía el camello Canales, tenía que rematar el cabezazo, finalmente era el muchacho Berterame, pero bien correcto estaba el guardameta Kander con los puños que reventó la pelota, Rafa. Sí, señor, la primera llegada clara del partido, ese buen centro que lanzaron desde la parte derecha del ataque de Rayados, la peina casi que con la nuca, al final terminó siendo Superman Brandon Vázquez y Callender con una mano, fue una reacción casi que felina, pero avisó a Monterrey que, insisto, un equipo mejor formado, ataca Miami. Nuevamente pase para Suárez, pase filtrado, corría mucho, era Lionel Andrade el que llegaba al encuentro de la pelota, pero bien sale el guardameta argentino Andrada que se queda con la pelota sin ningún problema, tenaza la de Cuero y respira el Tano Ortiz sin ningún problema, hasta ahora 8 minutos de la parte inicial y ataca ahora, va pase filtrado larguísimo buscando a Vázquez, pero patrulla correctamente el bueno de Wenger y se queda con la pelota, es Tomás Áviles que tiene la pelota y sale de atrás sin ningún problema el Inter de Miami. JJ, bueno, yo creo que el Inter Miami tiene que tener mucho cuidado en la parte de atrás, porque si nos fijamos en los partidos, digo en la parte defensiva, en partidos anteriores por momentos se le ha visto frágil, y si bien es muy potente ofensivamente, yo creo que muchos equipos están estudiando cómo hacerle daño o ya bien han detectado cómo. Y en la parte de atrás, el único jugador de peso o de experiencia que tiene Inter Miami para defenderse bien sería Jordi Alba, que es un defensor más ofensivo. Y por ahí Julian Gressel puede aportar también en esa parte defensiva, pero tiene que tener bastante cuidado el Inter Miami. La pelota la tiene de atrás, sale comprando correctamente Medina, que adelanta para Ramo, pegadito a la banda, corre buscando para Vázquez, intenta interiorizar por dentro, el balón para Canales, estaba en posición irreglamentaria el número 17, se trata de Gallardo, y el árbitro de inmediato levanta a Andrés, el asistente de línea número 2, se trata del señor Pineda, y sanciona el fuera de lugar a favor del equipo del Inter de Miami, de JJJJ, Juan José Spitia, muy buenas noches, y hasta ahora tu impresión del compromiso. Sí, señor, un Monterrey que está tomando la pelota, ¿no? Está llevando los hilos del compromiso, y estamos en la serie, recordemos, el Inter Miami necesita dos goles, por lo menos, por el tema gol de visitante, así que Monterrey haciendo lo que sabe hacer. Coincido con lo expresado por Rafa, la verdad es que es un equipo más compacto que el Inter Miami, pero bueno, veremos si el Inter Miami puede poner a funcionar las individualidades de la mano de Messi. Retrocede 10 minutos de la parte inicial, 0-0, no se rompe el surfán con este resultado. El equipo del Tata Martino del sur de la fiesta siendo apeado, eliminado
de la CONCACAF Champions Cup. Y hasta ahora Monterrey se da las caras contra el equipo del Cucho, el equipo del Columbus Crew. La pelota la tiene de atrás el equipo del Inter de Miami. Juega por los pegaditos ahora para Allen, más adelantada. Juega por la banda, así la tiene para Messi. Comienza a crear la pulga, el número 10 busca por donde deja dos regalos en el camino. Levanta la cabeza, intenta un pase con él para Gressel. La pierna era finalmente de Romo, que se queda con la pelota. El número 27 juega de primera ahora para Medina. Pegadito a la banda ahora buscando para Gallardo. Retrocede un poco más ahora para Aguirre. Pase en profundidad buscando a Vázquez. Bien, patrulla correctamente. Tomás Aviles, que se queda con la pelota. El balón ahora juega para quién. La pelota la tiene ahora contra los Sergio Busquets. Ataca el Inter de Miami. Cae por el centro del campo el balón para Jordi Alba, que retrocede para Freire. Freire hace de último hombre la defensa del Tata Martino. Levanta la casa, juega el balón para Suárez. Bonito pase filtrado. Corre mucho el pase buscando la espalda. El Gómez, pero viene el guardameto. Andrada sale. Patrulla se queda con la pelota. Cuando atacaba el Inter de Miami con los pies de Lionel Andrés Messi, bien colocado nuevamente el guardameta. Y al minuto 11 de la parte inicial, ataca el Inter de Miami, pero le falta un centavito para poder tener peligro dentro del área del equipo de Monterrey, JJ. Sí, yo creo que a medida que avance el partido, el ataque de Inter Miami va a ir asentando un poquito más, y cuando terminen de conectar definitivamente las piezas y se engranen un poquito en lo que es este partido, yo creo que los ataques van a ir agarrando mucho más peligro, cosa con la que tiene que estar muy atento también el Monterrey, porque con este ataque de Inter Miami, si le dan espacios y si ese equipo se agarra confianza durante los 90 minutos, creo que dos goles no sería ningún problema. Pero bueno, miremos cómo se desenvuelve el partido, y Monterrey va a querer hacer lo propio también. La pelota la tiene de atrás. El balón lo está controlando ahora el jugador. Se trata de Aviles. Aviles juega para Freire. Comienza a moverse ahora el equipo de... bien, el equipo la tiene el Inter de Miami. Aviles juega para el muchacho, para Wengat. Más adelantado, juega para Messi. Pase filtrado buscando a Suárez a la espalda. El balón pega en la cabeza de Medina. Nuevamente queda para atrás. Suárez intenta voltearse. Bien, Salvador Guzmán, que saca la pelota, revienta el balón. Evita que salga la pelota Gallardo. Le dice que no ha salido el bueno de Gallardo. Levanta la cabeza, caído, hombre, tiene a Medina y se levanta, tiñando la pelota. La pelota rosada, la pelota la tiene el Inter de Miami. Controlando ahora la pelota, la tiene para Busquets. Sergio Busquets abre para Leo. Comienza a quedar la punta, sabe que está en sus pies el fútbol. Retrocede nuevamente ahora para, se enreda un poco Gómez con el pase a Lionel Messi. El rechazo queda para Frey, nuevamente caído de Miami al ataque. La pelota la tiene para Messi, nada, le queda larga la pelota. El rechazo es controlado por Romo. Pase filtrado, corre mucho, velocidad, puro juega para Messi. Llega el encuentro de la pelota, retrasa un poco más ahora la pelota, la tiene para Canales. Se enreda, la pelota no llegaba. El camello ibérico, queda balón para Busquets, levanta la cabeza para Messi. Retrocede un poco más el balón, queda ahora para el Paraguay. Gómez para Jordi Alba, cambio por el carril derecho. Ahí se proyecta el jugador. Se trata de Wengan, de primera, 1-2, toca la pelota con Allen. Nuevamente la tiene el número 57 para Wengan, que retrocede la pelota. Comienza a moverse el Inter de Miami, le da buen trato a la pelota, la mueve de un lado a otro, pero está bien cerrado atrás. Tiene 5 hombres, 1-2-3-4-5-5-3-2, lo que plantea en este momento el Tano Ortiz. Y no encuentra espacio hasta el momento el equipo de Lionel Andrés Messi. A la carga el Inter de Miami, todos se juegan tres cuartos de campo, bordeando el área grande del equipo de Monterrey. Hasta ahí le permite llegar el equipo del Tano. La pelota la tiene para Messi. Messi de la individual, nada, mete el cuerpo correcto, ganaba la pelota, finalmente era Romo. El rechazo queda para Medina, levanta la cabeza el colombiano, busca con quién asociarse. Pegadito a la banda, juega para Artiaga, el lateral diestro con el perdón, más adelantado, juega para el capitán Mesa, 1-2, pero juega para Romo. Levanta la cabeza, juega con Canales, juega, ahora sí la tiene el cerebro, el número 10, busca con quién asociarse. Carril derecho, la pelota para Vázquez, busca algunos tiros de pierna derecha. Bien, se lanza el guardameta Trey Callender, y con los puños envía la pelota, se la tiro de esquina al minuto 15 de la parte inicial. Tiro de esquina para el equipo de Monterrey, Juan José. Sí, señor, la tuvo el número 9, se trata Berterame. De Berterame, y la verdad es que gran atajada del seleccionado por los Estados Unidos, Callender, que mantiene con vida a el conjunto del Inter Miami. Están pitando finalmente, porque dieron saque de arco, ¿no? Parece que están pitando algo irregular en la jugada. Bueno, pensé que era tiro de esquina, si finalmente señalan saque de puerta, capaz que invalidaron la jugada. Ya se restablece el juego, ya estaremos leyendo a toda la gente en el chat. Síganos escribiendo y síganse suscribiendo gratis a Futbolístico TV abajo en la pantalla.
14-55, 14-56, 14-57 es el tiempo. El tiempo del juego futbolístico TV. A la carga, la pelota la tiene para Canales. Pegadito el balón tiene ahora para Gallardo, que levanta la cabeza, busca con quién asociarse y no lo encuentra. Retrocede un poco más, comienza a moverse el equipo de Monterrey. Nuevamente atrás el pase era de Berterame, juega para Gallardo. Retrocede mucho para Aguirre, que no se complique. Retrocede hasta los pies de su guardameta Andrada. Sale de atrás el equipo regio. El equipo se está logrando la clasificación a la siguiente ronda, a la semifinal de la CONCACAF Champions Cup. JJ. Bueno, yo creo que en estos 15 minutos que van del partido, el que más ha acercado con claridad al arco contrario es Monterrey. Entonces, cuando tengas esas aproximaciones, lo mejor, lo que tienen que tratar de hacer es, por supuesto, concretarlas para no tener que sufrir en ningún otro momento del partido dolores de cabeza innecesarios, porque puede ser muy, el Inter Miami poderoso en ataque, pero los goles Díaz manda a los equipos y lo pueden afectar, y más con la ventaja que necesitan. La pelota de atrás, 16 minutos, hasta ahora no se rompe el solfán en el estadio. En el estadio El Gigante de Acero, el estadio BBVA, gracias a los amigos que están conectados, están sintonizados con la gran fiesta del fútbol. Si no lo está, amigo, ¿qué esperas? Totalmente gratis, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para que vivas, para que no te pierdas la gran fiesta del fútbol y el mejor fútbol mundial, como a ti te gusta, toque por toque, al lado de la pelota futbolístico, te ven los grandes eventos. La pelota la tiene para Mesa, pase filtrado al balón, buscando ahora Vázquez, la pierda finalmente de Freire, que saca la pelota, corre mucho, corre Jordi Alba, no llegaba al encuentro de la pelota y se cobra para nuevamente para el equipo regiomontano, se cobra saque de banda al minuto 17 de la parte inicial, Juan José. Edgar, veíamos que la posesión de pelota es de 70% a favor del Inter Miami, sin embargo las mejores ocasiones son de Monterrey. Ya recupera la pelota nuevamente el Inter Miami. Aprovecho para saludar rápidamente a la gente, Frosty Totsic, que dice no se va a transmitir, estamos transmitiéndolo pero con relato y audio en vivo, no lo podemos transmitir con imagen porque los derechos los tiene otra cadena. Dice José Bronca, anda interesante el Monterrey, saludos para Nelson Roberto Vélez, saludos en Tucumán, Argentina, saludos para Nelson Vélez, Daniel Rojas, saludos para él, saludos para Raquel Gracia. También para Carlos Mandujano, que dice hoy eliminan a Monterrey. Guillo Tomioca, ecuatoriano, saludos, que dice mi abuelo remontará este partido. Saludos, un gran abrazo a todos, los seguiré leyendo ahora. Abrazo grande para todos los amigos que están conectados con la gran familia del fútbol. La pelota la trae, juega para Freire. Freire ahora se enreda un poco el Inter de Miami. Una salida bastante pegada a el arco de Drake Callender. Y no puedes hacer eso con un equipo que tiene tanto punch en el ataque como lo es el equipo. Hágame el favor, el pasecito que le metieron. Y por poco Berterame, casaca 9, tomaba la pelota y la mandaba a guardar, JJ. Sí, yo creo que tienes que tener mucho cuidado con esas acciones. En la parte de atrás no se juega de esa manera. Hay que ser más agresivo y siempre tratar de asegurar la pelota, asegurar, digamos, la defensa del equipo. Ese tipo de errores son los que terminan costando y son los que terminan decidiendo llaves como estas. Y de nuevo, el que menos se equivoque pues es el que más tiene chances de pasar. Hay un relator, no suelo utilizar frases de otros relatores, pero un relator que saque si quiere ganar. Y yo creo que si la pelota la tenés ahí, pero mándela para cualquier lado porque seguro mató confiado y te puedes meter en un tremendo problema porque un 3-1, complicadísimo de remontar, Juan José. Sino que se lo digan a Kobel hoy en la serie de Atlético de Madrid contra el Dortmund, ¿no? Se puso a jugar, oh, Dios de Paul, y le metió al primero a los 4 minutos. Sí, señor, es correcto. Así que ahí está. Entonces usted tranquilito, quieto en primera, no se complique, para que usted esté siempre conectado, usted no tiene ningún problema, usted está conectado con Futbolístico TV, así que vive el minuto a minuto, toque por toque, es el fútbol internacional, el mejor fútbol del mundo. Reventaba Andrada la pelota, no llegaba el encuentro de Díaz Gressel, el balón queda ahora para Gallardo, Gallardo corre mucho, gana metros, el balón recupera Aguirre en contragolpe, se viene el equipo regio, miren cómo ataca, 3 hombres, 4, 5, 6, 7 hombres colocan ataque, el equipo del Tano Ortiz, 3 por el centro y 2 por las bandas, qué gran ataque, va a meter el centro, pero eso, bien, la cabeza de Freddy que revienta la pelota, el rechazo queda para Busquets,
de primera Bastra juega ahora para Gómez, el paraguas tiene para Busquets, piensa el Tom Brady, el fútbol, el balón tiene para Busquets, juega de primera para el quarterback, la pelota la tiene para Allen, que levanta la casa y toma carrera. Messi retrocede metros buscando la pelota, con quien jugar en cuenta la pulga, la zurda mágica de primera, la pelota la tiene para Jordi, que se proyecta, levanta la cabeza, matas nuevamente para Messi. ¿Hasta dónde está bajando Messi? Háblese de la lejanía que tiene Messi, los metros que tiene que avanzar son demasiados para poder estar cerca del área. Creo que Messi, cuando toma la pelota de tan lejos, ya no tiene los 20 años, así que cuando ya llega a zona de gol, a zona de gatillo, ya tiene cansancio en las piernas y le va a costar bastante a Messi ser tan influyente. En este momento creo que quiere ser más generador de fútbol, buscar encontrar a Luis Suárez, que hasta ahora es espectador de lujo en 20 minutos en el Gigante de Acero, que es ser la persona que acerca a definir. Interesante lo pone el Tata Martino, pero está sacando del rango de peligrosidad a Lionel Andrés Messi, Juan José. Y eso te iba a comentar. Mira que cuando Messi intenta poner un pase centrado para Suárez, ahí llega Romo, ahí está llegando también Canales a impedirle que meta un pase centrado como el que le metió ahorita el Chelo Weiga. Así que le queda muy difícil, le queda muy lejos la parte ofensiva a Lionel Messi. Es correcto, la pelota la tiene ahora, el balón tiene para Lionel Andrés con el balón, de primera se voltea la pulga juega para Sergio Busquets, levanta la cabeza, la falta de lindo taco para Messi, más y nuevamente para Busquets, con la marca fuerte de Romo, cayó para ti, el árbitro dice nada, levántate y anda, nada, el ojo biónico, el ojo del señor Barton, el Avengers se queda con la pelota, pierde, pero recupera nuevamente el Inter de Miami, Messi con el balón, lindo pase como la pincha, corre mucho para Julián, Gressel con la pelota, corre mucho, llega al encuentro de la pelota el número 24, con la marca de Aguirre, va a meter el centro atrás, pasado, intenta bajarla para Suárez de cabeza, la cabeza era de Medina que rechaba la pelota, el balón tiene ataque, juega ahora para Busquets de primera, más abierto ahora para Allen, el número 57, juega nuevamente para Sergio Busquets, cambia por el terreno izquierdo, se proyecta rápidamente la pelota, la tiene para Freire, pase filtrado, el balón buscando ahora al jugador, se trataba de Gómez, bien la pierna, primero fuerte del número 4 de Guzmán, que se queda con la pelota, la contra de Monterrey no se hace esperar, el balón tiene para Mesa, intenta girar su propio, abre por el terreno izquierdo, allá se proyecta correctamente Arteaga, a meter el centro, busca conexión aérea con Vázquez, nada, juega por bajo, la pelota para el Cabello, Canales con la pelota, juega para Romo nuevamente, que abre fútbol por el carril izquierdo, la pelota la tiene ahora nuevamente para Mesa, va a meter el centro, nada, retrocede un poco más, bien, ya se cierra, retrocede correctamente el equipo del Tata Martino, no encuentra espacio, tiene que recular el equipo del Tan Ortiz, la pelota la tiene para Mesa, pegadito a la raya del córner, mete el centro, el cabezazo, todos la pasan, nadie la mira, y el balón llega sin ningún problema, hasta Weger sale de atrás, pero peligroso, la pelota cruzó el área como Pedro por su casa y nadie la miró, nadie la tocó. Se salva el Inter de Miami, que sale de atrás, JJ. Bueno, yo creo que ya son varios los intentos que ha tenido Monterrey. Hay que aprovecharlos porque, de una u otra manera, si no los aprovecha, digamos, lo que le está dando vida y oportunidad a Inter Miami de que pueda reaccionar y que pueda tratar de remontar y hacer su tarea. Yo creo que hay que ser eficaz. Eso es algo que tiene que tener en cuenta el Tano con su equipo Monterrey y lo que tienen que tener en cuenta los jugadores. Y bueno, esperemos que pronto lleguen las anotaciones y las emociones a este partido. Lindo pase filtrado para Suárez. Bien, patrulla correctamente Medina, que se queda con la pelota. Sale de atrás, 23, 11, 23, 12, 23, 13. Te marco el tiempo de juego futbolístico. Te dejo a José, ¿eh? Sí, señor, y ojo porque ataca Monterrey. Ya hace filtrado bonito, corre mucho la pelota para Berterame. Bien, el guardameta sale. Trey Cader se queda con la pelota pegadito a la raya. Un error que hubo en la salida del equipo del Inter de Miami. Un pase filtrado del bueno de Mesa buscando la espalda del defensivo. Llegaba Berterame, pero primero salía correctamente el guardameta norteamericano que se queda con la pelota. Don Juanjo, ¿sigue usted? Sí, señor. Saludos para Alan Quiroz, que nos dice bien por el chelo. Dice José Bronca que un centavito, JJ, le falta $1,000,000, siendo referencia ahorita a la frase de JJ. Saludos para Rafa, que dice, bueno, yo repito mi pronóstico, 2-1 Monterrey. Saludos para Frosty Totsich, que dice arriba Cruz Azul. Y gana Messi, dice Leonardo Martínez. Saludos para todos en el chat, lo seguiremos leyendo. La gente pide a Rafa, ¿por qué ya no habla Rafa? Bueno, Rafa estará también con nosotros ahora, ¿no? Dice, eres bueno transmitiendo, JJ, te manda un saludo José Bronca y salud también para Eduardo Ramos. Muy bien, el club de fans de Don Rafa y Jota, usted está JJ, usted también tiene sus fans, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias a todos los que nos siguen y que nos escuchen y bueno, disfrutemos todos juntos de esa transmisión y este partido.
Ataca Gómez, el paraguas. Busca por de para Jordi Alba, pegadito. La banda juega linda. Pared bonita con limita. El balón juega ahora. La pelota la tiene para Messi. Bien. El balón intenta voltearse. De media luna. Va a pegarle Gressel. Gressel dentro del área. La pelota más atrás. Messi remata. Arriba. Se va desviado. La pelota la zurda del Senfundo. La zurda Lionel Andrés. La pelota le hizo una caricia al horizontal del arco de Andrada. Y al minuto 25, anótela. La primera oportunidad de verdadero peligro en el arco regio montano. Se sacude. Se sacude el Inter de Miami, minuto 25, y toca la puerta JJ. Bueno, yo creo que estas son las circunstancias en donde se puede ver que al Inter Miami no hay que darle ni tiempo, no hay que darle espacio y no hay que darle esas oportunidades, porque estos jugadores, recordemos el hecho de que se conocen desde hace años, jugaron juntos en el fútbol europeo, en el Barcelona, y saben bien sus movimientos, saben coordinarse bien. Entonces eso es lo que no hay que darles, tiempo ni espacio, porque cosas como estas pueden pasar. Juan José. La verdad es que tuvo suerte Monterrey, ¿no? Messi no suele fallar esas opciones, pero también hay que señalar que Julian Gressel demoró mucho tiempo en el área. Es decir, se demoró demasiado y eso permitió también que la defensa de Monterrey se reacomodara un poco. David Joseph está en el estadio también, el gigante de acero está firmando autógrafos, ya están en las postales en redes sociales. Don David Joseph Beckham, el presidente y accionista minoritario del equipo del Inter de Miami, está también acompañando la delegación del sur de la Florida en este gran compromiso que tenemos para todos ustedes en Futbolístico TV. 26-18, 26-19 de la parte inicial, sale de atrás el equipo rosa, el equipo del Inter de Miami, la pelota la tiene para Freire, de primero juega el balón para Tomás, Aviles con la pelota, levanta la cabeza y busca con quién asociarse, allá se proyecta Wendigan, nada, retrocede, Sider juega para el número 21 para Freire, Freire de primera nuevamente para Tomás, Aviles ahora sí cruza la raya central, levanta, busca con quién jugar, nuevamente atrás no encuentra por dónde, le falta el socio al número 6, a Tomás Aviles, no encuentra con quién jugar, la pelota para Freire, abre pegadito por el carril derecho para Jordi, levanta la cabeza, ahora encuentra Allen, comienza a moverse, pase filtrado, busca las espaldas ahora del jugador del Paraguay Gómez, retrocede un poco más Suárez, intenta meter pase filtrado para Jordi Alba, bien, la pierna fuerte, salvadora de Guzmán, cayó en la tierra, nada, norma de ventaja para Busquets, lindo pase filtrado, pinchadito el pase de Busquets. Ese, hace unos añitos atrás en el Barcelona, lo ponía como con la mano, el Busquets de ahora le metió mucho cuadradito a la pelota y, o mucho circulito, y el globito se fue bastante lejos y se corre todo el saque de arco para el equipo de Monterrey, Juanjo. Pero se está acercando Miami, y eso es positivo para el equipo del Tata Martino, que toma agua y tiene que aprovechar las oportunidades. El Inter Miami necesita dos goles, recordemos, para poder pasar, mientras que Monterrey no marque ningún gol. Incluso si marcara para poder igualar la serie, necesita dos goles. Así que tiene que ser muy eficaz en las acciones. Saludo a Lucía Cristina García, que dice, hola, buenas noches a todos los de Futbolístico CB. Saludos desde Resistencia, Chaco. Y un gran abrazo para Lucía, saludos para Luis Eduardo Figueroa, un gran saludo para Luis Eduardo. Dice Guillo Tomioca, cuiden a mi abuelo que se le baja la presión. Saludos a Guillo nuevamente. Tranquilo, 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 mayor, tranquilo. Sí, señor. Y dice, se me bajará la presión a mí porque se metió una cucaracha voladora. Saludos para Guillo y para toda la gente en el chat. Hágame el favor, Dios mío. Saludos para todos los amigos que están con nosotros. Dejen sus comentarios. Queremos interactuar con todos ustedes. Queremos compartir la fiesta del fútbol con todos nuestros amigos. Yo creo que, hablando del partido, el Tan Ortiz tiene que revisar lo que está en su equipo en 28 minutos, porque le han entregado la pelota, le ha entregado el terreno, la posición debe estar algo alrededor del 70-75% para los rosas del sur de la Florida, y eso es muy peligroso. El centro de Canela arriba, el segundo para la cabeza, finalmente, era de Freire que revienta la pelota, corre mucho, llega Arteaga al encuentro de la pelota, retrocede un poco más para Guzmán, que la va a meter a la olla, al punto para arriba, el cabezazo, nuevamente saque si quiere ganar para Tomás, Aviles con la pelota juega, lindo, lindo, globito, la pelota para Suárez, abre por el carril derecho, la pelota la tiene ahora para Lionel, Andrés con la pelota, busca por donde con la marca, ahora de Gallar, no intenta dejar recalcado, bien, correctamente dan una mando, Arteaga en sector defensivo, se apoya de atrás en su guardameta Andrada, que reguinta la pelota, la manda al contrario, como la peina correcta, finalmente Canales, la pelota para Berterame, bien, nuevamente cuando intentaba la pelota la tiene para Tomás Aviles, que revienta el balón y lo envía por fuera, la pelota está reclamando una falta a Lionel Andrés, pero el colegiado Mr. Barton Hawkeye dijo, tú le cao, Juanjo.
quiero hacer una crítica constructiva, que no lo vayan a tomar a mal los hinchas de Monterrey, pero la verdad es que el estadio BBVA tiene muchas zonas del césped que están levantadas y eso no garantiza el buen fútbol. Ojo Monterrey, porque tienes que cuidar tu prestigio, así como inviertes en jugadores también tienes que tener un tapete. Estamos acostumbrados a ver un tapete en el BBVA y la verdad es que hay muchas zonas que no están a la altura de este torneo. Y pensé que iba a decir que cierra la ventana para no se meter la cucaracha. Pensé que sea la crítica, pero bueno, no, está bien. También, pero la verdad es que hay muchos huecos, Edgar, en la cancha. Y eso afecta al Inter Miami también, porque es el que maneja la pelota, ¿no? Que más tiene posesión. La pelota la tiene atrás, faltan 15 minutos para que termine este primer tiempo. La pelota la tiene para Tomás, Aviles con el balón, juega para Fride, el balón para Kander que va a sacar la pelota. ¡Ah, no! Pero hágame el favor, qué error de Kander, la pelota para Basketball. Del Monterrey al minuto 30, el equipo regio con un regalo, pero con moño incluido, con una gift card, un lazo maravilloso. Drake Callender le puso en bandeja de oro, ni siquiera de plata, en bandeja de oro, le entregó la pelota a Vázquez, le dije, toma, hazlo, toma, y el bueno de Vázquez, número 23 a las espaldas. Ok, gracias, y la manda a guardar al minuto 30 de la parte inicial con regalo incluido para el señor Vázquez. El equipo de Monterrey tiene 1, el Inter de Miami tiene 0, pone el global 3-1 y se pone cuesta arriba. Esto es como escalar al Pidi West en este momento para el equipo del Inter de Miami y Lionel Andrés Messi, Lionel Messi a buscar una heroica como las hizo en la League Cup el año anterior. Pelota al centro del campo, comenta Juan José Spitia. La verdad se le metió el espíritu de George Cobell al arquero Callender. Habíamos dicho, no se puede jugar con fuego. Se la regala nada más y nada menos que a uno de los goleadores de la anterior MLS, como es el caso de Brandon Vázquez del Cincinnati, del procedente del Cincinnati, y un Monterrey, Edgar y JJ, que estaba siendo pasivo, que estaba esperando el error del Inter Miami, que estaba esperando agazapado porque sabía que llevaba la ventaja y que aprovecha, le cayó un regalito del cielo, ¿no? Y la verdad es que el Inter Miami tiene algo positivo, lo único positivo dentro de este nefasto momento que vive en el partido, y es que sigue necesitando dos goles. Quizás eso es lo único positivo, porque ahora con dos goles igual a la serie, no clasifica, pero igual a la serie al menos. Así que hay tiro libre para el Inter Miami y bueno, veremos si Messi, que pedía calma, puede meter otra vez al Inter en partido. JJ. Sí, yo creo que en este arquero que cometió el error venía haciendo un gran papel, pero yo creo que ese error fue una absoluta ingenuidad y esos errores cuestan goles, y esos goles, pues, los goles cuestan dinero y cuestan títulos e instancias en los torneos. Entonces yo creo que son cosas que no se deberían de hacer, la hicieron y pecaron, pecó de inocente, pecó de ingenuo bien el arquero, y miremos cómo trata el Inter Miami de revertir la situación. ¿Será que le decimos Lord Callender por aquello del señor Lord Carius? Porque esta fue una de Carius, pero del librito de texto del señor Drake Callender, de verdad. Yo no me imagino lo recaliente que está Lionel Andrés Messi en este momento con ese horror del guardameta. Buen guardameta, porque de verdad es un buen arquero Drake Callender, pero de verdad hizo una que capaz que ni en tercera división se espera que un jugador salga con estas. El Inter de Miami ahora con la conquista arriba, ahora tiene que levantar, tiene que ahora que voltear la torta, un compromiso que se le pone bastante difícil para el equipo del sur de la Florida. La pelota la tiene para Freire, levanta la cabeza el número 21 de las espaldas, juega la pelota, juega para su compañero de saga, juega para Viles, número 6, el compañero de saga que es el que saca la pelota, cruza la tarde y gana metro, se hace comandante de primera la pelota, la tiene para Gressel, que retrocede un poco más el Inter de Miami. Parece Didier ahí en la salida para ir. Ahí debería estar Busquets, el que saca el equipo de atrás, pero no está por ningún lado. Está muy adelantado también el gran mariscal de campo y le cuesta al Inter de Miami salir también, ganar metros. Lindo cambio, pasa de frente de Gressel. La pelota queda pegadito por el carril izquierdo. La pelota para Jordi. Jordi juega ahora de primera para el Paraguay. Come ahora sí para Busquets. Intenta voltearse. ¿Con quién juega? Adelanta la pelota, la tiene para Allen, que retrocede un poco más ahora para Tomás. Todo el Inter de Miami se mete en terreno contrario. La pelota la tiene, juega de primera, juega para Julian, pase para Allen, va a meter el centro, mete el balón buscando para Suárez, la pierda primero de Medina, que revienta la pelota, la manda a cualquier lado, se cobra a favor del Inter de Miami, saque de banda en ataque, Juan José.
de cara al segundo tiempo será importante ver la presencia de pronto del español Leo Afonso o de algún jugador que le pueda brindar algún deporte o mayor presencia ofensiva, porque es que el Inter Miami, Edgar y JJ, le cuesta mucho trabajo sobrepasar la mitad de la cancha, sobrepasar esos mediocampistas de marca que te pone Monterrey. Y la verdad es que hay mucho pase, pero mucho pase horizontal, mucho pase sin sentido, sin profundidad. Y el partido está a pedir de boca para Monterrey, porque no es profundo el equipo del Tata Martín. Es que por eso el tema de las nuevas métricas en el fútbol, porque hablar de una posesión en este momento y decir la posesión está al 75% para el Inter de Miami, eso no dice absolutamente nada para los amigos. Así, cuando usted vea un resultado de la posesión 75%, una sola vez remató al arco y van del partido 1-0. ¿Y a mí qué me importa la posesión si el equipo tiene la contundencia? Al ataque el equipo de Monterrey, corre mucho para Gallardo, pasa el centro buscando ahora para Vázquez, ¡qué lindo remate! Trey Cadera, era Mesa el que entraba atrás sorprendido, remataba de pie derecha y Trey Cadera ahora sí la salvaba y envía la prueba del tiro de esquina. Contundencia, eficacia, pragmatismo. Eso es el fútbol del Tano Ortiz. Y el Inter de Miami, como sufre, poquitas veces ha llegado, pero cada vez que ataca el equipo regio se siente un aroma de gol en el gigante de acero, Juan José. Pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho. Esta vez, ya el segundo córner de Monterrey, esta vez superaron esa línea de la mitad de la cancha y casi ponen el segundo. ¿Cómo le cuesta al Inter Miami, no? Tiro de esquina. Se cobra el tiro de esquina arriba, el cabezazo, todos la ven pasar, el árbitro la de la próxima mansamente y se cobra entonces a favor del Inter de Miami. Tiro de esquina, correcto. Efectivamente se repite el tiro de esquina, JJ. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, es que en el Inter Miami hay muchos de sus jugadores, jóvenes. Y yo creo que muchas veces esa falta de experiencia, esa falta de rodaje también hace que les cueste un poco. ¿Sabe qué otro equipo tiene muchachos jóvenes también? El equipo de Don Xavi Hernández Cruz. Y es el partido que hicieron el día de hoy. Entonces, tremendo. Espectacular el partido de Xavi. Viene el centro, pero es arriba el cabezazo. Bien, sale la pelota, intentaba cabecear. El bueno de Guzmán, se iba desviado completamente. Se cobra saque de arco a favor del equipo del Inter de Miami. 3-1 en el global, minuto 37, Juan José. Sí, señor, y la verdad es que para el Inter Miami sería importante poder lograr un empate antes de que termine el primer tiempo, porque ya en el segundo tiempo el tiempo te va a jugar en contra, ¿no? Te va a jugar en contra. Aprovecho para saludar a Eduardo Ramos. Saludos también en el chat para Rafa Ospina, que dice: a ver si le alcanza Miami para la heroica de Columbus. Y dice: I don't think so. O sea, él no lo cree. Saludos para Guillo Tomioca, que dice: los norteños le están ganando a los gringos en un global de 3-1. Sí, y ojo con esto, porque como Pachuca tiene muy encaminado el escenario ante Herediano, hay que decir que muy probablemente veremos, por ahora, ¿no?, tres mexicanos y únicamente el Columbus, el actual campeón de la MLS, como la cuota norteamericana, Edgar, en esta competición en semifinales. Oh, bien, en breve la pregunta para Don JJ: ¿qué le sobra, qué le falta este compromiso en 38 minutos? Cuando se viene también en breve, vamos a averiguar la figura de estos primeros 45 minutos. Así que atenti a nuestros comentaristas. La pelota la tiene para Busquets, el balón juega para Noah Allen, la pelota más atrás, uno de Messi, nuevamente juega para Allen, que retrocede un poco, Bajero Tomás, Aviles, que no se complica, juega para Freire, 38-25, 38-26, 38-27, te marco el tiempo de juego futbolístico TV. La pelota para Jordi Alba, que retrocede un poco más para Freire. Aprovechemos para Juanco, para JJ. ¿Qué le sobra, qué le falta a este compromiso en este momento? Bueno, yo creo que a Monterrey hasta el momento le ha sobrado, digamos, la eficacia, porque se ha acercado, ha tenido menos el balón, pero se ha acercado con más riesgo las veces que lo ha tenido. En una de ellas, en una ingenuidad de Inter Miami, pues Monterrey aprovecha y se adelanta en el marcador con un gol. Y bueno, ¿qué ha faltado al Inter Miami? Profundidad, más fogosidad en el ataque y más conexión a sus elementos ofensivos, Messi, Suárez y compañía. Y bueno, le ha faltado más ser más dinámico del mediocampo hacia arriba.
Después de esta, la contra, 39-14. A la contra del equipo de Monterrey. Lindo pase filtrado, la pelota para Vázquez. Le pega en el cuerpo, es incorrecto. El pase no lograba controlar. Era el muchacho Vázquez a pase de Berterame y controla el Inter de Miami. La contra para Jordi Alba. Levanta la cabeza, pase filtrado, el balón. Juega para Suárez. El pistolero dentro del área, busca ángulo de tiro. Intenta llevarse por la banda. Va a meter el centro. La pierna correcta finalmente era de Arteaga. La pelota era Medina, el colombiano que tocaba la pelota. Y envía el balón. Se cobra tiro de esquina a favor del equipo del Inter de Miami. Juan José, la pregunta para ti, el señor Barton, hasta ahora, ¿cómo calificamos al pistolero, al bueno del Hawkeye Barton en el compromiso? Por ahora está pasando el examen, aunque para mí debió haber sido amonestado a Vilés, que le metió un patadón a uno de los jugadores de Monterrey en esta transición ofensiva, pero bueno, hasta ahora no ha tenido ninguna jugada que haya que digamos, que haya entrado en polémica, ¿no? Tiro de esquina para el Inter Miami, 40 minutos. Compañeros, al 5. A ver. Para comentarles que en este momento, en otros marcadores, en otros partidos que se juegan, después, el Independiente Medellín derrota 3-0 a Unión César Vallejo del Perú. La pelota la tiene, la carga el equipo. El equipo de Monterrey corre mucho para Mesa, levanta la cabeza, la contra ahora. Lindo pase filtrado, bien, se barra atrás correctamente, salvando los muebles correctamente. Allen, la pelota queda para el Chelo. Wenger con el balón que levanta la cabeza. Faltan cinco para que termine el primer tiempo. El balón pasa adelantado a la pelota, buscando, están totalmente adelantados. Sale el guardameta Andrada que revienta la pelota. Claro que sí, estaba en total posición irreglamentaria. Detiene las acciones, está tendido en el terreno de juego un jugador del equipo de Monterrey. El árbitro ya dice correctamente, marcó el reloj, así que están atendiendo al jugador. Detiene entonces el cronómetro el señor, el bueno de Iván Barton. Aprovechamos para repasar entonces la figura de estos primeros 45 minutos de la mano de Juan José Espitia. Bueno, voy a darle la figura una Sergio Ramos, me parece que le hizo, ¿no? Sí, voy a darle la figura a Brandon Vázquez por la presión que hizo. Siempre he dicho que los delanteros, así como Darwin Núñez en la Premier generó ese error partido del Liverpool que estuvimos haciendo recientemente, esta vez Brandon Vázquez generó esa presión importante, creyó en el error que iba a cometer Drake Callender y efectivamente es el que marca la diferencia. Porque si ustedes se ponen a mirar, sí, Monterrey ha hecho un partido pragmático, interesante, en bloque, pero no ha habido así un jugador que destaque por encima, pero el gol está siendo tan importante en la serie para darle esa tranquilidad a Monterrey que por ende yo le doy ese voto de confianza a Brandon Vázquez. Muy bien, JJ, para vos. Yo creo que Brandon Vázquez, por la presión, como comentaba mi colega Manuel Espitia, y porque ha sido un eje importante en el ataque de Monterrey, y bueno, pues es el jugador que anotó el gol a pesar de que fue por una ingenuidad del arquero de Inter Miami, pero pone arriba a Monterrey y le da la gran ventaja de estar liderando esta llave que clasifica la siguiente fase de la CONCACAF Champions League. Muy bien, está ahí entrevero, está hablando Suárez. Empuja también a Mesa, le está reclamando algo, pero tranquilo, Suárez, no tenés nada que reclamar. Estás pidiendo tu partido, le está hablando con un codazo, está hablando ahora con Jordi Alba, pero está caliente Luis Suárez. De verdad, creo que es el primero que tiene que cerrar la boca, sobre todo, y también para comer, digo, y tiene que prestarle un poco más atención al fútbol, porque de verdad el Inter de Miami hasta ahora, mucha posesión, mucho tilín, tilín, y de aquello nada, decía un relator también de antaño del fútbol colombiano. 43 minutos de la parte inicial, faltan dos infracción para que termine el primer tiempo. El equipo regiomontano 3-1 en el gigante de acero, el micrófono de Futbolístico TV. Estamos en Monterrey para traerles este gran compromiso de la CONCACAF Champions con Juan José. Sí, señor, y seguimos leyendo a la gente. Dice José Bronca, no pudo Mesicito en la jugada donde la mandó por encima. Lo que se comió, dice Frosty Totsich. José Bronca dice, ya no son los de antes, ¿no? En relación a Busquets, a Messi, evidentemente. Dice Carlos Mandujano, quedarán fuera los regios. Dice José Bronca, CR7 todavía sí, pero Suárez y Messi están acabados. Si le ganan a Monterrey sería un gran milagro. Dice Guillo Tomioca, que ya mató a la cucaracha, que está orgulloso de él mismo. Así que grande Guillo. Muy bien. Cristiano, dice Frosty, Cristiano casi a sus 40 logró ser máximo goleador. Messi ya ni correr bien puede. Increíble lo que está diciendo Frosty aquí. Yo creo que le están cogiendo muy duro contra Messi. Dice Álvaro Jiménez, el Tata como que quiere llorar o le duele. Bueno, lo que sí es que está tomando agua como si estuviera en un desierto, le digo. Y dice que los factos del fútbol es muy tóxico, así que los sigo mucho, los tomo con indiferencia, dice Guillo.
Y sigue apoyando José Bronca CR7. Saludos para todos, los seguiremos leyendo. Saludos para Fútbol Nerd, que dice: vamos Rayados. Muy bien, abrazo grande para todos los amigos. No, hombre, esa comparación de Messi y Cristiano, y no los compare, creo que hay que agradecerle a Papito Dios que nos permitió vivir en la era de estos dos fenómenos del fútbol, porque ya no se vuelve a ver. Si usted mira las grandes ligas del fútbol internacional, son goleadores con 35, con 32 goles, con 30, 37 goles, 40, lo mucho, quedan campeones de goleo de una liga, pero estos dos monstruos pasaban los 60 goles anuales y todos pensábamos que ya eso era lo normal. Entonces, y bueno, y como todos, ¿no? Tampoco todos estamos iguales nosotros, como si tuviéramos 20. Así que bueno, así funciona la vida. Así que tranquilidad, agradecer y de haber disfrutado de estas dos grandes leyendas del fútbol, dos de los máximos exponentes del fútbol internacional, ¿sí? 4 minutos más de adición. Vamos hasta el minuto 49, dijo el cuarto hombre, el bueno de Benjamín Pineda. La pelota la tiene que revienta para Kander, estaba en posición irreglamentaria, cometiendo una falta de Busquets. La pelota se cobra, era el número 4, el jugador Guzmán, y hay falta a favor del equipo del Inter de Miami, JJ. Ya vamos con JJ en breve. A la carga, la pelota la tiene el Inter de Miami. Eblon mete un pase filtrado ahora para el Chelo. Se equivoca un poco más que la pelota. La salida la tiene ahora para Canales. Pase filtrado para Canales. Se equivoca. Eblon tiene nuevamente ahora para Allen. Levanta la cabeza. Busca con quien hacerse. Retrocede un poco más. La pelota la tiene para Tomás. Juega de primera el balón. Lo tiene para Sergio. Busquets con el balón. Juega por el canal izquierdo solo. Pase filtrado para Suárez. Suárez con la pelota. Intenta voltearse para Leonel Andrés. Bien, el guardameta se lanza. Era el jugador. Bien, el guardameta Andrada que sacó sobre la pelota, era un remate de pierna izquierda de Leonel Andrés, asistencia del bueno de Luis Suárez, pero mucho bueno el guardameta Andrada que salva la pelota y todo legado sin ningún problema hasta el momento, Juan José. La mejor jugada asociativa del Inter Miami en 46 minutos. Cómo pudieron por fin penetrar ese mediocampo, esa línea de Romo y Canales, con un gran pase centrado de Busquets para Suárez y Suárez para Messi, y mejor la tajada del ex Boca y ex Lanús Andrada, ¿no?, que mantiene el cero en el arco de los Rayados. Compañeros, nótese que, a ver, precisamente esto que acabamos de ver, esa llave. Lindo pase filtrado para Suárez, corre mucho para Suárez. Suárez con la pelota, Suárez frente al área, Suárez Messi, el mate que ha tirado. ¡Gol! Del Inter Miami, linda jugada, hermoso, un pase para Suárez y el pistolero solo frente al... ¡Upa! Creo que está adelantado, pero el pistolero Suárez solo frente a la gloria, así como usted define en el IAFC, así definió. ¡Ah, no! Estaba adelantado, así que tranquilo, no se preocupe, amigo Regio Montano, y esto sigue 1-0, Juan José. Sí, efectivamente, creo que no deja lugar a dudas, ni siquiera jugada de VAR, porque las líneas del trazado del terreno de juego marcan bien la posición adelantada. Pero el Inter Miami debe irse con buenas sensaciones de cara al entretiempo. Tiene que saber que esa puede ser una solución, poniendo jugadores rápidos donde Messi pueda profundizar con Suárez, de pronto con Gressel si pica, de pronto Busquets poniendo pelotas largas. Tienen que tratar de pasar más rápido la mitad de la cancha, porque ya está visto que esos pases horizontales son pan comido para Monterrey, pero mira que en estas dos jugadas donde han profundizado se han acercado bastante con peligro al arco de Andrada. La verdad es que el Inter también está teniendo peligro cuando Messi se acerca al área, así lejos no consigue nada el equipo del Inter de Miami. La pelota la tiene detrás, gana el Inter de Miami, juega balón para Messi con 12 a la marca, busca ponga para Suárez, intenta un pase filtrado, nada, cortito, entre dos no podía pasarle del Andrés, la pelota la tiene ahora para Artiaga, sale rápidamente el balón, tiene para Mesa con la pelota, con la marca, deja uno regado en el camino y avanza, gana metros ahora, 1, 2, 3, 4, 5, contra 4, se viene el segundo, la pelota la tiene para rematar de pierna derecha, qué golazo, tira gol, gol, no, desviada la pelota, lo vi adentro, el remate certero, el remate, pero por poco, pero la prueba se va y será saque de arco. Hágame el favor, me hizo un efecto, yo lo vi adentro, Juan José. Sí, señor, y la verdad es que no lo diga mucho esa frase, yo, porque con esa gané yo el año pasado la 20K. Hágame el favor. Oiga, pero gran primer tiempo de Mesa, ¿se acuerda esa media volea que tuvo, que sacó Calendar y ahora esta gran jugada? Esa es la diferencia, Edgar. Cuando Monterrey se lo ha propuesto, llega con mucha más claridad que el Inter Miami sin tener tanto la pelota.
Señoras y señores, el colegiado, el señor Hawkeye, Iván Barton, mira su cronómetro, suena su silbato, dice que no hay tiempo para más. Terminan las acciones en el Gigante de Acero. Victoria parcial del equipo del Monterrey, gol de Brandon Vázquez, con el gol del jugador número 23 a las espaldas. El equipo de Monterrey, el equipo regio, se va arriba, 1-0 en el marcador. 3-1 en el global. Se pone de cuesta arriba el segundo tiempo, 45 minutos para Lionel Andrés Messi para intentar la heroica. A los superhéroes de Marvel tiene 45, al frente tiene a otro, tiene también el árbitro Barton, así que le toca a Messi vestirse de superhéroe, vestirse de capitán Argentina, de capitán América o capitán mundial, ganó un mundial, así que a Lionel Andrés Messi les toca vestirse de superhéroe, de capitán de Marvel, para intentar revertir esta situación con 2 goles de desventaja. El gran problema del equipo del Inter de Miami me parece que está en la zona medular. Lionel Messi, cuando retrocedió mucho en los primeros herbores, los primeros 15, 20 minutos del primer tiempo, el Inter de Miami logró generar más fútbol y fue cuando tuvo la mayor posesión del compromiso. Cuando Lionel Messi adelantó y se acercó más a Luis Suárez, es cuando perdió el Inter en el centro del campo, porque Sergio Busquets, lo repito por enésima vez, no está para estos trotes, ya no está, y desafortunadamente el equipo del Tata Martino ha sufrido bastantes lesiones en la zona medular del campo. Redondo, sin ir más lejos, el recién llegado está lesionado, está Cremaschi también está lesionado, el Catracho no puede jugar porque dio doble cartulina amarilla en el comienzo anterior. Entonces le cuesta generar en la sala de máquinas del Inter de Miami, no hay quien pueda creer. Y Sergio Busquets, como todos, ya no es el Busquets de años atrás, le cuesta muchísimo a Sergio Busquets generar ese fútbol, y ahí es cuando el equipo regiomontano, de la mano del Camello Canales, de la Mayo de Mesa, de Gallardo, también de Romo, están ganando el centro del campo, generan el fútbol, y por eso es que, por más que el Inter también tenga la pelota, y si usted analiza el compromiso, como lo decía Juan José, muchos pases laterales entre Tomás Avírez, entre Freire, entre el Chelo Wengar, entre Alba, mucho pase lateral hay, pero poca efectividad al centro del campo, porque no hay jugadores fucsia, no hay jugadores rosa en el centro del campo. Lo que domina el centro del campo son los que tienen las camisas azules y blancas a franjas verticales. Por eso el Inter de Miami sucumbe en este compromiso, y algo tiene que hacer el Tata Martino, tiene que mover el equipo, tiene con el banco, porque si juega a lo mismo en el segundo tiempo, el Inter de Miami está condenado al, no quiero decir al fracaso, que me parece que un equipo con tan poco trabajo como el Tata Martino, creo que no está llamado al fracaso por lo que se le diga. Ya lo revisaremos en dado caso que llegue a pasar en nuestro podcast de Soquerístico. Revisaremos y evaluaremos la labor del Tata Martino Inter de Miami de terminar el día de hoy su periplo por el continente norteamericano y centroamericano en lo que es la CONCACAF Champions Cup. Damos paso de inmediato a Juan José Espilla, también a JJ Ramírez, para todo análisis, datos, informe, todo lo que dejó este primer tiempo en este gran halftime show, y en breve volveremos para el segundo tiempo en este relato vibrante, como a usted le gusta, toque por toque, al lado de la pelota, en este Monterrey 1 Inter de Miami 0. Juan José Espilla, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Edgar, y antes de ir con los comentarios de la gente y con los resultados de la jornada y las estadísticas del primer tiempo, JJ, tu análisis para luego meternos con la gente y posteriormente con lo que nos está dejando este gran partido entre Monterrey 1, Inter Miami 0, global de 3-1. Bueno, yo creo que lo primero que hay que clarificar aquí, que hay que apuntar, es que hoy en este partido se está probando la tesis de que el hecho de tener la posesión de la pelota no implica el dominio o no implica el triunfo. Aquí en muchos momentos el que ha tenido la pelota es Inter Miami, pero bien las veces que Monterrey se ha acercado ha sido un poco más concreto, ha tocado el arco de Inter Miami con más peligro, y bueno, a través de una ingenuidad del portero de Inter Miami pues llega el gol, pero ha sido con menos posesión de la pelota, ha sido más efectivo, ha sido un equipo que ha presionado alto, ha presionado a Inter Miami en su propio terreno, lo ha complicado. Brandon Vázquez está haciendo un gran trabajo en esa presión, en el frente de ataque. Creo que Monterrey ha sido compacto en sus líneas, ha sido sólido, y la manera de probarlo es que a Inter Miami no le ha quedado fácil entrar y atacar
a Miami. No le ha tocado, no le ha, no le ha quedado fácil atacar a Monterrey, precisamente por esa sólida defensiva que tiene el equipo mexicano. Entonces yo creo que deberemos de ver más cambios en la segunda mitad, cómo el Tata Martino le mete la mano al equipo, porque necesita más profundidad, más agresividad. Y a Messi, yo creo que la saga defensiva de Monterrey lo está haciendo un gran trabajo, porque Messi no ha podido hacer todo el trabajo y todo el juego como él lo sabe hacer, y Luis Suárez tampoco. Entonces yo creo que en esta primera mitad, no tanto con la posesión, pero un gran trabajo tanto en defensa y en ataque por el lado de Monterrey. Y pues yo creo que Inter Miami nos queda viendo un poquito en ataque y en la parte de atrás también. Bueno, muchas gracias JJ, siempre su análisis preciso, certero desde Canadá para lo que está haciendo este 1 por 0 entre Monterrey y el Inter Miami. Bueno, antes de irnos con las estadísticas, saludos en el chat a Guillo Tomioka que dice, mi abuelo lo va a eliminar un este. Saludos para él. Dice que no sabía que el Inter Miami celebraba Navidad el 10 de abril. Bueno, Navidad no, pero sí April Fools, ¿no? En Estados Unidos. Se celebra eso, el tema de los inocentes en abril, y bueno, eso fue una gran inocentada lo de este arquero Drake Callender para el regalito para Brandon Vázquez. Frosty Totsi celebró el gol de Rayados, dice José Bronca, a huevo, dice Marvin Castro, gol, 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 celebrando el gol de Monterrey. Un saludo para Frosty Totsi, siempre está muy pendiente, que nos ha pedido varios saludos ya en transmisión. Un gran saludo, Frosty. Alan dice, por algo la MLS es lo que es, mamita ese arquero, Alan, pero no juguemos tan duro a Callender, ¿no? Yo pienso que Callender ha tenido mejores intervenciones, pero bueno, yo creo que a veces los arqueros están tan acostumbrados, a veces en algunos equipos, no en todos, a salir jugando desde abajo, que están acostumbrados a hacer ese tipo de jugadas arriesgadas, y hoy no le salió, hoy estuvo más vivo Brandon Vázquez, era innecesario cometer ese error y bueno, lo paga bastante caro el equipo del Inter Miami. José Bronca dice arriba el Monterrey. Dice Rafa, curioso, ayer el arquero de Columbus se equivocó igual que hoy el de Miami. Está pasando. Kobel tuvo ese mismo error hoy ante el Atlético de Madrid, arquero del Borussia Dortmund, en la derrota del Dortmund 2-1 en el Civitas Metropolitano por Champions. Les recuerdo el error también que hubo en el partido entre Liverpool Sheffield, si no estoy mal, en el 2-1 que tuvimos por esta señal que estuvimos con Rafa Ospina. Así que está pasando mucho, pero ahí el mérito, el gran mérito, es del delantero. ¿Por qué? Porque en la presión alta es donde tú puedes hacer que un arquero se equivoque, ¿sí? Si ahí Brandon Vázquez no hubiese forzado, no hubiese presionado a Callender, probablemente estaríamos hablando de que el partido seguiría empatado, ¿no? Marvin Castro, saludos. Saludos para Guillo también, que dice los norteños le están ganando a los gringos un global de 3-1, efectivamente. Saludos para Osiris María, que dice vamos Messi. Saludos para Constancio Ortiz, que dice arriba Monterrey, vamos por el segundo tiempo, solo 45 minutos y lo que sigue, se va la futbolera Sofi Pisano, dice los adoro. Gran, gran transmisión, saludos para Sofi y para todo el equipo de Cebada Futbolera. Espero que Barcelona le piten penal al último minuto, dice Guillo Tomioka, Barcelona de Ecuador, imagino, ya estaremos repasando resultados. Saludos para Osiris María, que nos manda saludos desde Miami. Saludos, saludos para Constancio. Osiris dice, vamos Messi, eres el mejor. Saludos también nuevamente. Seguimos leyendo a la gente porque recuerden, aquí ustedes son nuestra prioridad, dice Ángel M. Dice, gran trabajo de Canales, Arteaga y de Maxi. Y nos deja casi $2. Gracias Ángel, un gran abrazo para ti. Los que tengan la disponibilidad, sean bienvenidos. Gracias a todas sus donaciones. Para nosotros somos un canal. Que intentamos hacer lo mejor para ustedes, llevarles el mejor contenido, el mejor análisis disponible cada vez que se pueda. Así que gracias Ángel M, un gran abrazo para ti y destaca el trabajo de Canales Arteaga y de Maxi Mesa. El primer tiempo de Maxi Mesa ha sido muy bueno, hay que decirlo, ha tenido dos opciones de gol y también Canales jugando al lado de Romo y de Arteaga en el lateral derecho, también ha sido muy interesante. Dice José Bronca, sí, ya llévatelo a Miami, dice referencia a lo de Messi. Yo apoyo más a los equipos de Producto Nacional, dice Guillo Tomioka. Vamos Messi, carajo, dice Osiris. José Bronca dice, el Miami en la Liga Árabe hace como un mes o dos le dieron un baile que nada más viento. Saludos para todos acá.
Vamos a ver quién más nos saluda por acá. Dice Álvaro Jiménez, ¿por qué no hablan de Pachuca? Bueno, Pachuca tiene la vuelta contra Herediano, ¿sí? Lo estábamos mencionando. Es uno de los equipos que va a estar jugando contra Herediano. Si de pronto el señor Rafa Ospina se encuentra por ahí, nos puede apoyar con cómo va el global para informar a la gente el tema de Pachuca y cómo va la serie contra Herediano y demás. Para informarle un poco, para hablar un poco también de Pachuca, mire, hasta el momento, Pachuca ganó 2-1 su partido ante Herediano, ya iba ganando en el global, así que Pachuca se metió a las semifinales también. Pachuca derrotó 2-1 el día de hoy a Herediano, el global terminó 7-1, recuerden ustedes que en Costa Rica había quedado 5-0 a favor del equipo mexicano, los cuales los marcaron González, minuto 47, Salomón Rondón, el venezolano, que le está rindiendo y de qué manera en el equipo local, y descontó el Herediano con gol de Rubio de penalti, 7-1 en el global. Pachuca es uno de los, por ahora, tres equipos mexicanos, digo por ahora porque Monterrey por ahora se está metiendo como el tercer equipo mexicano, junto con el América, que ayer ganó 5-2 y se metió con un global ya de 9-2, superando al New England Revolution en las semifinales. Y Columbus Crew lo tuvimos ayer por la pantalla en penales, 4-3, venció a Tigres, dio el batacazo de la jornada, hizo la heroica, venció el equipo de Pierre-André Ginach en penales, y es la cuota norteamericana hasta ahora, es la cuota de la MLS en las semifinales. Así que así marcha este torneo. Para responder a Álvaro, que nos pedía que habláramos de Pachuca, así que bueno, saludos para Lucía Cristina García, que está difícil la remontada. Vamos Inter, veremos si puede o no remontar el día de hoy el conjunto del Inter. Dice Guillo que esa es la mufa para que pueda ganar Barcelona de Ecuador. Dice José Bronca María, pele al Monterrey, no pierdas tiempo con un equipo perdedor. Bueno, Esther Jaime, saludos a los comentaristas. Gracias, Esther. Un gran abrazo, Esther. Dinos desde dónde nos saludas. Ojalá te puedas suscribir. Saludos, dice Guillo. Como buen economista que soy, está saliendo bien que Barcelona gane y estoy ganando la apuesta. Ya repasaremos en cuánto están las cuotas de cara al segundo tiempo. Dice Constancio, lo felicito. Muy buena transmisión de su parte. Saludos, saludos, Constancio. Marco C dice, vamos Monterrey, pongan a Messi en su lugar, en la basura, duro, duro, fuerte contra Messi, mucho apoyo al Monterrey el día de hoy. César Valdés dice, Messi, pues, saludos a César. Dice Guillo, espero que un penal al último minuto no me frustre mi plata, haciendo la mufa, ¿no?, para Barcelona. Hormonel Messi, ay, mamita querida César, gran saludo. Dice Osiris que responde, vamos Messi, carajo. Y dice José Bronca, chale María, pues no sabes de fútbol, ya está acabado el mes. Así que bueno, la encuesta 61% Monterrey, 39% Inter Miami. Si usted quiere suscribirse pero no sabe cómo hacerlo, abajo de la pantalla se va al icono que está con una campanita que dice suscribirse. Le da clic ahí y se puede suscribir totalmente gratis con su cuenta de Google, con su cuenta de su correo Gmail. Totalmente gratis, no tiene ningún costo. Y nos puede seguir para que siga todos nuestros relatos y programas de nuestros partidos. Acuérdense que tenemos en nuestra parrilla de partidos la Liga MX, la Major League Soccer, cada fin de semana, cada semana, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la CONCACAF Champions Cup. A mitad de año estaremos también con la League Cup, estaremos con la Copa América, con la Eurocopa de Naciones, estamos también con la Premier League y ese gran final que se nos viene en esa lucha, ¿no?, entre Arsenal City y el Liverpool. Estamos también con la Liga Española, también estuvimos con los octavos de final de la UEFA Champions League y de la la UEFA Europa League. Así que bueno, vamos a aprovechar para repasar resultados de la jornada. Pachuca derrotó 2-1 al Herediano, se metió con global de 7-1 a las semifinales. Ayer América goleó 5-2 al New England Revolution, global de 9-2 para meterse también en semis. Y Columbus Crew se metió en semifinales tras empatar y ganar en penales 4-3 ante el conjunto de Tigres. Por ahora, con este gol de Brandon Vázquez, con el error de Callender, Monterrey está ganando 3-1 en el global al Inter Miami. El Inter Miami necesita por lo menos dos goles para empatar la serie. Así que bueno, vamos a aprovechar antes de seguir leyendo a la gente para dar las estadísticas que nos ha dejado el primer tiempo de la mano de SofaScore.
67% de la pelota ha sido para el equipo del Inter Miami. Sin embargo, ha habido 4 tiros al arco por parte de Monterrey, ninguno para el Inter Miami, lo que decía JJ, ¿no? El hecho de tener la pelota no significa ser más profundo. De hecho, todos los tiros al arco han sido por parte del equipo local. Tiros bloqueados, no ha habido ninguno. 3 corners para el equipo local, 1 para el Inter Miami, 2 fuera de lugar, incluido el gol que le anularon a Suárez para el conjunto del Inter Miami, 1 para el Monterrey, 2 faltas para el equipo local, 3 para el equipo visitante. Relativamente ha sido un partido limpio. Grandes chances de gol, pues la que tuvo el conjunto de Monterrey, que la aprovechó, 1 contra 0. Pases, mire, pases casi que lo triplica el equipo del Inter Miami, 378, de los cuales ha tenido un porcentaje de precisión del 86% frente a un 80% del equipo local, que ha tenido apenas 188 pases. Pases largos, 44% de precisión frente a un 48%, e intercepciones 16 contra 7. Va a iniciar el segundo tiempo y en el relato de Edgar Perea Jr. Estamos en el segundo tiempo, gana el Monterrey 1-0 global de 3-1. Edgar, el micrófono es tuyo. Bien, claro que sí, Juanjo. De verdad, gran trabajo, completísima la información en el Halftime Show. Todos los amigos que vieron, que disfrutaron con todos nosotros la gran previa, este Halftime Show también espectacular. Gracias a todos los que están conectados con nosotros, como siempre, la invitación para que se suscriban a nuestro canal, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nunca, nunca, nunca la fiesta del fútbol, la fiesta de Futbolístico TV para todos ustedes. Abrazo grande para todos los amigos, también para todos los que dan sus contribuciones. Abrazo grande para todos. De verdad, le agradecemos a cada uno de ustedes el apoyo, el cariño que nos dan a este gran canal. Don Juan Gonzalo, ¿un cambio para el segundo tiempo? No, hasta el momento los mismos 22 que iniciaron el partido. Es perfecto, entonces repasemos rápidamente el 11, los 22 hombres en el campo. Andrada, repasemos el Monterrey. Andrada en el arco, Arteaga, Guzmán, Medina, Aguirre. Está Mesa, Romo y Gallardo, Canales, Vázquez y Berterame. Ese es el 11 del equipo del Tano Ortiz. Por su parte, el Tata Martino tiene a Drake Cando en el arco, tiene Alba Freire Aviles y el Chelo Wengat, tiene Ale Busquets Gómez, y en el frente de ataque tiene a Julian Kressel, también tiene a Luis Suárez y Lionel Andrés Messi. El número 10 son los 22 hombres. El fútbol lo dirige Iván Barton, el bueno de Hulk. Hay una falta cometida el Chelo Wengat y un tiro libre peligrosísimo, le va a pegar sin duda alguna el número 10, el Camello Canales. JJ. Juan José, voy contigo. Hay que decir, Edgar, que la falta fue aparatosa de parte del Chelo Weigand y le regala un tiro libre a pedir de boca. Tiene grandes cobradores, tiene a Mesa, tiene a Canales. Le va a pegar el español, ¿no? El ex Betis, Real Madrid, Valencia. Y te digo, ya con un segundo gol, me parece que sería historia acabada. Se va a cobrar el tiro libre peligroso a favor del equipo del Monterrey. Está Canales, 4 hombres en la barrera, bastante nutrida. Canales va a pegarle de pierna izquierda, bien, remate arriba, bien. Canales se corre al palo izquierdo y correctamente atenaza la de cuero el número 1. Seguridad ahora sí para Drake Cannon, el guardameta norteamericano del Inter de Miami. JJ. Bueno, yo creo que estaba comentando que en este segundo tiempo yo esperaba más cambios de parte del Inter Miami, de pronto que Monterrey le diera aire a sus jugadores, pero bueno, yo creo que veremos si Inter Miami es capaz de corregir el rumbo y de revertir esta situación, para la cual se requiere un milagro, porque son 3 goles los que tienen que hacer para, digámoslo, pasar la serie, y se enfrenta a Monterrey muy sólido y compacto en todas sus líneas. Y veremos ahora si se suelta la llave de gol, Messi, Suárez y compañía, y miraremos qué nos depara este segundo tiempo. La pelota la tiene 48, 3 minutos de la parte complementaria, caído hombre tierra, falta, el colegiado Hawkeye Barton pita la falta cometida, el jugador se trataba de Freire, de inmediato pita la infracción, le dieron con todo al número 9, a Berterame, Juan José. Da la impresión de que cada vez que los defensores de Inter Miami salen a cortar, lo tienen que hacer con falta. Es decir, no pueden hacer un quite sin hacer una falta. Eso habla también de la deficiencia técnica que tiene Freire, Avilés, muchas veces. Y lo decíamos, no lo hemos dicho hasta el cansancio, y es que el Inter Miami le falta calidad técnica en la parte defensiva.
La pelota la tiene detrás. El Inter también comienza a caer para Messi. Messi con la pelota. Ya se repliega. Se demora mucho. Es paquidérmica la sale Inter de Miami. Pase filtrado. Un globito para Suárez. Completamente erróneo el globito buscando al pistolero. La pelota llega al pecho mansamente del guardameta Andrada. Es muy lenta la salida del Inter de Miami. No asusta. No sorprende a nadie la salida del Inter de Miami, y así es muy difícil un equipo como el equipo del Tano Ortiz, que retrocede rápidamente, un equipo que tiene, que juega en bloque corto bien compacto, cuando defiende, miren hasta dónde defiende, es algo muy parecido para los que de pronto vieron fútbol internacional el día de ayer en el empate en el estadio Roberto Meléndez entre Unión Universitario de Deportes de Perú. Igualito jugó el equipo Universitario de Deportes, un equipo compacto, presiona en la media cancha, hasta ahí presiona el equipo de Monterrey, no adelanta líneas, le entrega todo su campo al equipo del Inter de Miami, espera, es paciente esperando el equipo regiomontano, y cuando recupera la pelota inmediatamente atacan con pase largo la espalda tanto del Chelo Huegue como de Jordi Alba, porque saben que Jordi Alba es un puntero más por el sector izquierdo, así que atacan la espalda y están presionando de esa manera, y así está jugando el partido, porque el Inter de Miami, porque tiene jugadores lentos en el frente de ataque, tiene jugadores que son bastante estáticos, no encuentran los movimientos y están siendo presas fáciles del equipo del Tano Ortiz. Esa es la radiografía y eso es lo que se está viendo en este momento en el Gigante de Acero, y por qué el Inter de Miami no encuentra espacios, y hasta el momento Andrada, un par de jugadas, pero hasta ahora cero sudor y cero transpirar para el guardameta Andrada. Saque de banda, se cobra entonces a favor del equipo del Inter de Miami, cuando ya están calentando jugadores en el banco de suplentes del Tata Martino, Juan José. Sí, y vamos a aprovechar para repasar cómo es el banco de suplentes del equipo del Tata. Tenemos a Borgelin, a Benjamín Cremaschi, a Dos Santos, el arquero suplente, Jensen, Leonardo Afonso, brasileño, Franco Negri, Saylor y Sunderland. Esas son las alternativas. Y te voy a decir, si mira, tuviera que jugar, yo saco al Paragua Gómez, que no lo he visto, ni siquiera creo que lo has nombrado, y en el partido realmente ha estado apagado. Poquito. Y metería a Cremaschi, ¿no? Cuando ataca el Inter. La pelota la tiene atrás, juega, comienza a moverse, el pelota tiene para Jordi, saca de primera, bien, la pierna correctamente de Arteaga, va a remachar, rechaza, revienta la pelota, error en la salida de la pelota, no controla Busquets, la contra ahora, la pelota la tiene para Mesa, levanta la cabeza, cambio de frente, bonito, hermoso, cambio de frente, haga Belfa, ahora Toni Kroos, la pelota queda para Gallardo, levanta la cabeza, el ataque del segundo del equipo regio, el pelota tiene ahora para el Canales, que remata, desviado el remate, le pegó un poquito, desviado, pegó, lo pasaba cerca, era Luis Romo, el volante de primera línea que remata. Mataba la pelota, le hacía una caricia al vertical izquierdo del arco del jugador de Drake Carr, pegaba en el cuero finalmente del bueno de Freire, y se cobra tiro de esquina a favor del equipo del Monterrey, JJ. Bueno, yo creo que el Tata Martino tiene que hacer cambios rápidamente, porque entre más deje pasar el tiempo, más difícil va a ser tratar de revertir la situación. Y bueno, vemos cómo en estos cambios de frente que está haciendo el Monterrey, cómo está jugando de una manera muy buena. De nuevo, no hay que tener tanto la pelota para ser efectivo y para hacer daño a un equipo. Yo creo que Monterrey... Error en la salida, la pelota la tiene, va a meter el centro, traspasado, error, pega la pelota, pega el palo, dos tiempos, metía un centro el jugador Mesa, y la pelota pegaba en el cuerpo de Fede, la pelota pasaba mansamente por todo el frente, el ataque era Berterame, el que metía una punzada, una daga al corazón del área, pegaba en el cuerpo de Fede, y la pelota fue mansamente, le hace una caricia al vertical derecho del guardameta, y se repite del frente, que Héctor, tiro de esquina a favor del Inter de Miami, JJ. Sí, yo creo que estaba diciendo que la manera que Monterrey está jugando es muy positiva, muy buena, y las que está teniendo, las que está sabiendo aprovechar, y prueba de esto es este postazo, este palazo que acaba de haber y cómo se acaba de salvar Inter Miami. La pelota la tiene atrás, tiene que reventar un entrevero dentro del área, rápidamente tiene que sacar finalmente, saque, si quiere ganar el bueno de Tomás Aviles, corre mucho, no evita que salga la pelota, el muchacho Arteaga se cobra en el sector defensivo, saque de banda a favor del equipo del Monterrey, me parece que le están hablando al colegiado, mandó a detener las acciones y me parece que están conversando con el jugador, una posible mano puede ser, Juan José. Pero la verifican y le pega en la cabeza realmente a Avilés, así que no hay nada, ya el árbitro
Barton nuevamente da continuidad. Te doy las alternativas que tiene el Tarantís en la banca de suplentes. Tiene a Bustos Hernández, el arquero suplente es Cárdenas, Jordi Cortizo, jugador de mucha calidad, número 19, Garza, número 38, González, número 21, Gobea, número 5, Gutiérrez, número 6, Leone, número 32, 35 para López, 13 para Martínez, 39 para Mojica y 24 para Ramos, otro arquero suplente. Esas son las alternativas del Monterrey. La pelota la tiene 54, faltan 9. Van 9, perdón, de la parte complementaria. El Inter me tiene que hacer correr. ¿Son 2 o 3 goles? Creo que son 2, pero el gol te vale doble, ¿no? ¿Dos? Correcto. 2 para igualar la serie. Igualar, correcto. Claro. Y para poder ganarla, necesariamente 3, pero 2. 2 para por lo menos igualarla. Ya luego, si él recibe otro gol de Monterrey, tendría que hacer 3 y ya por el tiempo que se lleva, hombre, quedaría muy cuesta arriba. Complicadísimo. Y solamente para ver, ha dado caso de 2-1 por parte del Inter de Miami. Hágame el favor, pero ese pase que metió Tomás, ¿a quién? Capaz que un fantasma se picó por la banda y metió un pase desastroso y le regala un saque de banda en ataque al equipo del Monterrey. 2 tiempos de 15 minutos en caso de haber empate en los 90, ¿correcto? Se voy a confirmar, efectivamente, sí señor. Así como ayer en Columbus Tigres, llegaron 120 minutos y se fue a penal. Es perfecto, correcto. Van 10 minutos de la parte complementaria. El Inter de Miami caga un gol por 0, 3-1 en el global, 2 goles. Necesita el equipo del Tata Martino para forzar el alargue aquí en el Gigante de Acero. La pelota la tiene para Gallardo. Busca el ataque. El Monterrey no quiere eso. Busca el segundo. Un pase primero que metía correctamente Mesa. Metía la pierna para Canales. Esperar el bueno de Allen, que se queda con la pelota. Roba el Inter de Miami. Está a Noda. No encuentra nada en el centro del campo. El Inter de Miami está 0 a la izquierda en este momento. El equipo en la zona medular del Inter de Miami. No hay peaje, no hay sala de máquinas. El equipo está completamente partido. 3 seres deambulan por el centro del campo en este momento en la zona mayor del Inter de Miami. Así no puedes ganar nada, Tata Martino. Bonito jugada individual, la pelota la tiene en 250 metros, el pase al centro, bien. Trey Tanner toca la pelota, viene en 2 tiempos, se queda con la pelota el guardameta norteamericano. Qué hermosa jugada que hacía el jugador, parece que fue el muchacho Gallardo que hacía una jugada, unas pinceladas que dejaba el jugador número 17 a las espaldas, pero viene en 2 tiempos el guardameta. Hunter se queda con la pelota. JJ. Bueno, yo creo que es hora de que Inter Miami reaccione, y pese a que el arquero cometió un error, el arquero de Inter Miami, los ha salvado ya de varias, y si no hubiera sido por él, el marcador hubiera estado estuviera mucho más abultado. Entonces yo creo que es hora de que Inter Miami se pellizque un poquito, y de que los jugadores veteranos y de experiencia del equipo de la ciudad de Miami, es hora que tomen un poco más de liderazgo y se acudan al equipo, es hora que empiecen a hablar fuerte, y por supuesto es hora de que el Tata Martino le meta la mano al equipo y haga cambios para darle oxígeno y piernas frescas a este partido. Muy bien, la pelota la tiene, 56, 55, 57, se va a debatir, lo conversaremos en el podcast de Potería, en el podcast de Soccerístico, lo estaremos revisando lo que está pasando en la actualidad del Inter de Miami, esta eliminación, si es catalogado como un fracaso, si es solamente un paso más, un proceso más del Tata Martino, lo estaremos conversando en nuestro podcast para que todos estén conectados con nosotros. La pelota la tiene de atrás el equipo del Monterrey, bonita pared, 1-2 para Gallardo, corre mucho y gana metros, atacan 4, la pelota para acá, para Berterame en la frontera, busca el gol de tiro, qué golazo, remate que tira gol, de Rayados de Monterrey al minuto 57, una descolgada hermosa por el carril izquierdo del número 17 Gallardo, la deja servida ahí en bandeja de plata al número 9 a Berterame, deja de regado en el camino al jugador del Inter de Miami, saca un derechazo maravilloso y queda regado, era el Chelo Wenger me parece, no, era Freire, y un derechazo hermoso al ángulo superior izquierdo del arco de Drake Cutter, inatajable para el portero norteamericano. Y si me apuran, señores, esto es Game, Set and Match. El equipo de Monterrey tiene 2, Inter de Miami tiene 0. Pelota al centro del campo. En Futbolístico TV comenta Juan José Espitia. Varias anotaciones. Primero, qué grandes delanteros tiene Monterrey.
Primero Brandon Vázquez en el primer tiempo y segundo ahora Berterame con ese remate tremendo que pega en el travesaño. Imposible para el arquero Callender. La serie para mí culminada. En algún momento le comentaba yo a Rafa, para mí Monterrey es el máximo candidato no solamente a ganar la Liga MX, sino también a ganar este torneo, porque es que se puede dar el lujo de jugar a media máquina y aún así destruir a uno de los mejores equipos que tiene la MLS, como es el Inter Miami. Pero también hay que señalar lo negativo del Inter Miami, porque el Inter Miami, otra vez el gol viene en zona 14. ¿Dónde estaba Busquets? ¿Dónde estaba Gressel? ¿Dónde estaba el Paragua Gómez? El equipo está partido, como bien lo señala Edgar. El equipo en lo físico se quedó. No aguantaron el ritmo en el segundo tiempo. Y eso lo aprovecha Monterrey, que le coloca cifras definitivas. 4-1 en el global. Tiene que hacer 3 goles el Inter para pasar, para clasificar. La verdad, muy complejo. Decía Rafa en el partido anterior que no bastaba con la presencia de Messi. Realmente le doy la razón, porque cuando no hay equipo es muy difícil. De cuando tienes un bloque compacto es muy complicado. JJ Ramírez, 2-0 ya lo gana Monterrey. Bueno, yo creo que ha sido evidente el buen trabajo que ha hecho Monterrey. Sin tener tanto la pelota, hace magia, hace una gran labor. Sus delanteros han estado fenomenales y bueno, este zapatazo deja sin opciones al portero del Inter Miami. Se ve que le pega fuerte, pero le pega fuerte con espacio y con una pasividad de los del Inter Miami que asombra, porque en este tipo de partidos con jugadores como ese, esos espacios en zona 14, como decías, Manjo, no se pueden dejar. Yo creo que Inter Miami es un equipo que tiene grandes figuras, tiene jugadores muy importantes, pero también se le nota la falta de experiencia y rodaje internacional. No olvidemos que este equipo es muy joven. Y también destaquemos que Messi, Suárez y compañía, Jordi Alba, Sergio Busquets, por muy buenos que sean, no pueden hacer todo solos. Entonces yo creo que es un equipo que se le ha notado la falta de experiencia y la presencia de jugadores jóvenes en este tipo de torneos. Bueno, la verdad es que, hombre, es triste. Un lindo pase, jugador, la pelota la deja solito frente a la gloria. Julian Gressel, un pase hermoso que le mete en el jugador. Era, me parece que era por el sector, era Messi que metió un pase y Gressel solito. Era Jordi Alba que metió un pase hermoso, filtrado. Julian Gressel solamente la ve pasar, no logra impactar la pelota. Y de verdad es muy difícil cuando tienes un equipo tan desbalanceado como el del Tata Martino, con jugadores que otrora fueron grandes jugadores del fútbol, hoy son irrecuerdos, si se le puede decir, o de pronto creo que de los 100 grandes partidos de estos jugadores, de estos veteranos, creo que ya han jugado 99. Tal vez le queda un gran partido en los bolsillos todavía a los Suárez, a los Busquets, de pronto a Jordi Alba y a Messi, tal vez unos poquitos más, pero hay que ser sinceros, son jugadores que se han deteriorado por los años, creo que es normal, tampoco estamos señalando diciendo algo loco. A la carga, la pelota del equipo de Monterrey, se ve el tercero, intenta voltearse, la pelota para Messi, entró del área, juega más atrás, ahora para Arteaga, bonito cambio de frente, la intenta bajar Vázquez para Brandon, bien, la pierna, la cabeza, finalmente del Chelo Weigar, que no encuentra por nada, dijo yo, ¿qué hago aquí? Envía la pelota al tiro de esquina, al minuto 62 se cobra tiro de esquina a favor del equipo del Monterrey, que tiene la sangre en el ojo, que huele a sangre y comienza a buscar el tercero, Juan José. Sí, saludos a José Bronca, que dice esta serie, este partido ya está resuelto, dice Guillo Tomioca, mi abuelo Damián Díaz se tomó el vitatoto y está que no perdona, dice Osiris, ya resignada me voy, chao, apoyando al Inter Miami. José Bronca celebra el gol de Monterrey. Álvaro Jiménez dice, ahí está su gol. César Valdés dice, bueno ver perder a Messi y al Tata, dice Ángel M. Arteaga, madre mía. Y dice Vlad, unos 5 golecitos para que aquí en Monterrey sea noticia mundial. Messi se está apagando, la gente de Edgar durísima con Messi el día de hoy. Es que, a ver, tampoco hay que ser tan duros con Lionel. Por lo grande que ha hecho en el fútbol, por la historia, su presente obviamente dista mucho de lo del Messi de hace temporadas, del Messi del Barcelona. Messi en el Paris Saint-Germain ya mostraba este mismo fútbol, caminando la cancha, corría poco,
participaba de a ratos en el fútbol. Esto ha sido Messi el que salió del Barcelona, y capaz que en el último año en el Fútbol Club Barcelona, esto es lo que veíamos de él, pero se rodeaba error en la salida. La pelota la tiene, ahora va a meter el centro de cabeza, ahora la pelota para tiro largo, gol, de Monterrey al minuto 64, otro clavo más en el ataúd del Tata Martino. Se pone el marcador 3-0. Hay fiesta regia, hay asado, hay celebración hoy en Monterrey. El equipo regio montado en la mitad de Nuevo León, que es regia, que es rayada, celebra esta gran victoria. Otro error garrafal en la salida del Inter de Miami, y yo creo que ya el equipo del Tata Martino ya está entregado como corderito manso al sacrificio. Ya no tiene más nada que hacer el equipo del Inter de Miami. Entregó las armas, quemó las naves, y yo creo que ahora sí, ya esto de aquí en adelante, ojalá que detengan el partido, porque puede ser una derrota histórica para Lionel Messi y el equipo del Tata Martino. Obviamente los diarios dirán que cayó el equipo de cualquier otro jugador, nunca de estos, pero es una derrota grandísima para el equipo del Tata Martino y de Lionel Andrés Messi. Pelota al centro del campo, comenta Juan José Espitia. Otro error en salida del Inter Miami, y un Monterrey que está como como un perro pendiente, como presa al acecho, ¿no? 65 minutos, insisto, Monterrey no ha hecho el desgaste, se ha desgastado más el Inter Miami, más allá que ha tenido más la pelota en este segundo tiempo. El Inter Miami no ha tenido esa profundidad en todo el partido, no tuvo ni siquiera tiros al arco, y como decía Constancio en el chat, han marcado a Messi hasta sin hacerle falta. Hasta en eso el trabajo en bloque ha sido positivo de Monterrey. Usted nos preguntaba, Edgar, ahorita, que si era fracaso. Para mí sí. Recuerde usted que el Inter Miami había traído a Luis Suárez, ya había ganado la League Cup en su primera edición, este era el otro torneo continental, no le está yendo nada bien en Liga, y ojo, porque esto puede también llevarse de por sí, de por medio, al Tata Martino, porque es que este equipo no le está yendo bien en Liga. Este equipo, además de que está quedando eliminado, va puleado, se puede decir, 5-1 el global, no muestra buenas señales defensivas, ni tampoco por momentos ofensivas. El retroceso es pésimo, así que bueno, JJ, no sé cómo lo ves, pero panorama bastante oscuro para el Inter Miami. Bueno, yo creo que es una situación bastante difícil, y por lo que veo en los comentarios y lo que ustedes decían ahorita, le están tirando muy duro al equipo, pero sobre todo a Messi. Lo que pasa con Messi es que yo creo que, teniendo a sus 35, 30 y tantos años que tiene, sigue siendo un excelente jugador, pero lo que pasa es que Messi no puede solo. O sea, es Messi contra un equipo muy bueno como es Monterrey, o sea, y además el Inter Miami no tiene solo a Messi, tiene otros jugadores que también están faltos de experiencia y también están, digámoslo, como que con esa falta de rodaje internacional. Y definitivamente se le nota al Inter Miami todo esto. Es un equipo joven que en muchos de estos goles que ha sufrido ha pecado con inocentadas, ha estado, digámoslo, con falta de eficacia, ha tenido la pelota pero no le ha servido de mucho. Es un equipo que se ve pálido, sin ideas, sin profundidad, y bueno, sin tanto la pelota, hay que hacer énfasis, sin tener tanto la pelota, Monterrey ha tenido profundidad, goles y eficacia, y eso que no le ha metido el acelerador completamente. Bueno, ahí sí estoy completamente de acuerdo, en desacuerdo, JJ, eso de que Messi solo no puede. Yo creo que eso vengo escuchando años tras años tras años y años, escuchando el mismo cantadito. Otra entrada, salido, un remate desviado, se iba el remate, atacaba el jugador, era el bueno de Berterame, remataba de pierna izquierda al cuarto. ¿Cómo se lamenta el jugador? Pero tienen una hambre de goles, quieren es apabullar, acribillar a este equipo del Inter de Miami. Se les nota el desespero por hacerle, no sé, 20, 30 goles al equipo del Tata Martino. De verdad no puedo estar de acuerdo con esto de que Messi solo no puede, porque estabas hablando de un jugador que tiene tantos balones de oro, que tiene tanta historia y tanto fútbol, y
poquito ha aparecido en el partido, toca la pelota en el primer tiempo, apareció, pero en estos 68 minutos, en estos, ¿qué? Los minutos del segundo tiempo que van, poquito, nada, se ha mencionado a Lionel Andrés Messi en el compromiso. Entonces, es una clásica de Messi, con todo el respeto para los hinchas de Lionel Andrés, en los partidos, cuando los partidos ponen así, en París lo vimos, en Barcelona lo vimos, en estos segundos tiempos, cuando las llaves están así, desaparece, no aparece por ningún lado, así que hay que ser críticos también con un jugador que se está llenando los bolsillos de grande dinero en la MLS, también a través del partido de la manzanita, también como la marca de las tres rayas, y de verdad, de a chispazos hemos visto el fútbol de Lionel Andrés, también acompañado de sus amigos que están bastante pues veteranos, ¿verdad? Que están también aumentados en años, y eso también no le está beneficiando al equipo del Tata Martino, que se ha dejado secuestrar el equipo por un grupo de jugadores que de verdad ya parecen exfutbolistas más que otra cosa. Así que ahí está cayendo, coincido con José, me parece esto un fracaso, cuando hay una cartulina amarilla, sí, y va a terminar expulsado, me parece, el bueno de Luis Suárez. Amarilla para Suárez, y el árbitro Barton le hace la seña específica: deja de hablar tanto, que estás hablando demasiado, estás escuchando mucho. Y se cansó Barton, no se cansó Barton. Y atención, porque si viene Monterrey, otra vez Edgar, partido al medio campo. Es que no hay medio campo, no lo hay. La pelota la tiene detrás el equipo regio, que tiene la pelota. El balón lo tiene ahora más atrás, la pelota para Guzmán. Guzmán deja en el centro del campo para Romo. Romo que retrocede un poco más. Guzmán con la pelota juega para Artiega. De primera más atrás, ahora comienza a moverla. Ahora se excusa de escuchar el ole en el gigante de acero. El equipo de Monterrey juega a sus anchas. Esto parece un equipo, el Monterrey estuviera jugando, no sé, con un equipo de un equipo de la Liga de Expansión, MX, qué sé yo, de verdad. Está muy mal el equipo del Tata Martino, y el Tata no hace cambios, el Tata no intenta de pronto meter un jugador en el centro del campo, capaz que de pronto sacar a Busquets, que está perdido, y por qué no colocas a Cremachi, que de pronto te da algo de movilidad en el campo, o intentas algo, cambias un delantero, sacas a Suárez, metes un jugador con más movilidad, intenta mover algo, pero intenta algo, y si te sale, pues bien, y si no te sale, pues bueno, ya igual estás eliminado prácticamente. Entonces hay que también que tenerlo los pantalones para mover el banco, mover el equipo, porque tu equipo está diezmado, está como en estas peleas en que ya el boxeador está a un golpe del nocaut fulminante y nadie tira la toalla y nadie hace nada. De verdad se complica mucho. A la carga la pelota del equipo del Monterrey, 70 minutos de la parte complementaria, y esto va 3-0, 5-0 en el global. Más atrás la pelota para Aguirre, comienza a moverse el equipo regio, no se complica ante la marca del bueno de Gressel, atrás hasta los pies del guardameta Andrada, 71 clavados en la parte complementaria. JJ. Sí, yo creo que ha tardado demasiado el Tata Martino en meter la mano al equipo, en hacer buenas modificaciones para tratar de cambiarle la cara a este equipo. El problema es que si llegan las modificaciones en Monterrey, está siendo un Monterrey muy sólido y muy efectivo. Entonces, a este punto del partido y con la ventaja que ya tiene, creo que poco se puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo. El fútbol son estados de ánimo. Y en este momento el estado de ánimo lo tiene el equipo del Monterrey, tiene su fútbol funcionando, es un equipo cortito, líneas cortas, se repliega bien, transiciones sobre todo de ataque, defensa son muy rápidas, y el Inter de Miami tiene transiciones de defensa, ataque muy lentas. Entonces cuando sale el Inter de Miami, el equipo de Monterrey retrocede tan rápido que ya están esperando con su línea de cuatro, como lo tiene en este momento un 4-4-2-2, clarito, marcado, tiene dos líneas de cuatro el equipo del Tano Ortiz, y así cuando el Inter de Miami quiere acercarse, ya hay dos líneas, hay ocho hombres detrás de la pelota, protegiendo el marco de Andrada, y así es muy difícil que tú puedas sorprender un equipo rival con mucha lentitud, así complica mucho, y sobre todo también en la MLS, que es una liga bastante física. A la carga para Suárez dentro del área, intento de caído para tierra, el árbitro dice, levántate y anda, Luis, levántate y anda, no era Luis, perdón, era el Paraguay Gómez que intentaba la individual, le enganchaba, y parecía, intentó un caño, y no, me parece que el Paraguay buscó el contacto, creo que el Paraguay busca el contacto, Juanjo. El Paraguay, que según SofaScore y según lo que hemos dicho, va muy de la mano, tiene el peor puntaje de los 22 que están en cancha, 5.8, el mejor, Germán Berterame, 8.5.
Ahí está, perfecto. Después de esta voy con JJ a la carga el equipo de Monterrey. La pelota la tiene para Aguirre, que retrocede un poco más ahora para Romo. Comienza a tocarla con tranquilidad. Se escucha Lole en la grada del Gigante de Acero. La pelota la tiene ahora para Misa. Esa de primera juega ahora el balón. Lo tiene ahora para el muchacho, para Romo, que mete el centro buscando la velocidad de Gallardo, que sorprendía entrando por el canal izquierdo, pero sale bien el guardameta dejando ya tenaza la de cuero, JJ. Sí, ese Ole que decías que se escucha en la tribuna, yo creo que hoy día, como han funcionado los dos equipos, creo que es un Ole justificado, con razón, porque ha sido una planadora y ha sido totalmente superior Monterrey a Inter Miami, que tenía una pobre presentación. Yo creo que está muy clara la llave ya en este momento, y este Monterrey es candidato al título de este torneo. Oh, Jordi Alba le tocó el rostro al jugador y si a la cartulina amarilla, se están saliendo de control. Te digo, le pegó un patadón a Estefan Medina y para mí, con todo respeto, Jordi, para mí era expulsión. Porque después de que Estefan Medina se levanta a decirle, bueno, pero ¿por qué me pegaste? Viene Jordi Alba y lo coge por el cuello y enseguida también, además, le pega con el hombro. No, Jordi. No. Yo eso es roja. Eres ¿Qué? Roja. ¿Qué? Barton le falta personalidad. Tienes que tener, Barton, la personalidad para echar a un jugador de la categoría como Jordi Alba. Si Suárez y Jordi Alba se pueden llamar como se llamen, pero si se comportan mal, tienes que dar el ejemplo, tienes que tomar decisión. Era roja. ¿Está revisando el VAR, me parece? ¿No? El VAR lo puede revisar, claro que sí. Claro, eso es una agresión de roja. Ah, no, hay cambio. Están revisando, están esperando el cambio. Me parece que se viene a la cancha Gobea. Vamos a confirmar quién se va de la cancha. Se va a ir Brandon Vázquez. Brandon Vázquez, efectivamente, el número 23, saca un delantero y mete a Gobea, efectivamente, el número 5. Va a quedar entonces con una disposición de un 4-2-3-1, poniendo a Gobea y a Romo en el eje, Canales jugando de enlace, Berterame en punta y Gallardo y Mesa por banda. Pasa de un 4-4-2 a un 4-2-3-1. Y clarito, ya va a meter otro hombre, otra tranca más, doble 5 con Romo y con Gobea, va a defender, retrocede a Gallardo, retrocede a Mesa, ahí cierra bien su línea, 4-4-1-1 con Canales y deja solo en punta a Berterame, es lo que intenta hacer en este momento el Tano Ortiz, ya tiene resultado, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué buscar lío donde no los hay? Es lo que está diciendo en este momento el Tano Ortiz. Está tranquilo. Y lo que sí es cierto es que el equipo de Monterrey ha sabido calentar el partido en la previa. Desde las declaraciones del Tano Ortiz, desde el incidente que hubo con Lionel Messi, con Luis Suárez, la zona mixta en el túnel hacia los vestuarios en el estadio Chase, a todos los comentarios que hubo en la grada, en la afición, de verdad le hicieron una llave muy hostil. Sin ser bélico o ser algo pasado de líneas, pero le hicieron sentir bastante caliente el ambiente al Inter de Miami y eso también le ha pesado, no a Messi, no a Suárez, no a Busquets, no a Jordi Alba, pero sí a los otros muchachos que todavía les falta bastante y que tienen mucho que aprender. A la carga, la pelota para Grecia, en un remate arriba desde la línea de tres puntos, buen remate del jugador del Inter de Miami, primer intento, creo que es el primer intento, puede ser el primer remate a puerta en este segundo tiempo que lo intenta el número 24, el jugador Julian Gressel, se fue desviado completamente y se cobra saque de arco a favor del equipo del Monterrey, Juanjo. Edgar y JJ, un dato demoledor, ¿no?, para mostrar que a pesar de que la posesión es del 62% para el Inter Miami, ¿sabe usted cuántos disparos al arco tiene el Inter Miami? Cero, no tiene ninguno, frente a 8 del Monterrey. La pelota la tiene atrás, el equipo regiomontano sin el cuarto, intentaba la individual, corría mucho Gallardo, pero bien, estaba pegadito el Chelo Wenger de la marca. La pelota la tiene ahora para Sergio Busquets, comienza a moverse el Inter de Miami, cruza la retada, está en la bomba central con la pelota, la pisa en todo el punto del campo central, retrocede un poco más, la pelota para el Paraguay, deja por el carril izquierdo, la pelota para Jordi Alba que se proyecta, más adelantada para Lionel Andrés con la pelota, con la marca del muchacho de Mesa, busca por dónde ahora con la marca de Artaga, intenta el individual, pierde cerrado un poco con la pelota, mete el cuerpo bien, se queda ahora, intenta asociarse Leonel Andrés, más adelantado acá hay hombre tierra, falta le dieron con todo al Paraguay Gómez y hay un tiro libre peligroso a favor del equipo del Inter de Miami. JJ, uff, cómo le quedó el pie JJ, sí, yo creo, ojo, que expulsado Jordi Alba, tanto doble amarilla al agua que se va, sí señor, se va, y sé que es lo peor, se fue por protestarle al árbitro. O sea, no lo expulsaron por la agresión y sí por protestar al árbitro.
Por fin, Barton, por fin te pusiste los pantalones, querido. Lo de Jordi Alba ha sido terrible. Terrible, terrible. Pisotón tremendo a Gallardo y a las duchas. ¿Jota? ¿Jota? ¿Te escucho? Sí, totalmente. Yo creo que ha sido, no ha tenido buenos funcionamientos ni siquiera estas figuras del Inter Miami. Yo creo que ha sido un partido fatídico, ampliamente superado por Monterrey, que bueno, ha sabido organizar sus líneas, ha sabido ser compacto y pues no tener mucha posesión, ha sido muy efectivo, ha sabido hacer las cosas, ha sabido dosificar los esfuerzos y vaya que le ha dado gran resultado el día de hoy y se refleja en el marcador en este porque partido. Se viene cambio, se va el número 17, Jesús Gallardo, gol, marcó el tercero, partidazo la verdad, y ingresa el número 35, se trata de el jugador número 35, Víctor López a la cancha, la salida de Gallardo y se fue Maxi Mesa, la entrada también para Jordi Cortizo. Jordi Cortizo, el número 19. Así que Cortizo y Víctor López a la cancha, la salida de los dos extremos, Gallardo y Mesa. Jordi Cortizo, ¿es algo, es mexicano o es europeo? Sí, es mexicano. Ah, ok, con ese nombre pareciera de pronto que fuera ibérico el muchacho. Listo, doble cambio, entonces refresca el Tano Ortiz, decide meter dos jugadores de refresco para poner piernas frescas en las bandas de ataque. Hágame el favor, el Inter de Miami con 10 y el Tano Ortiz refrescando ataque en este momento, jugadores por banda, comienza a mover a un lado a otro, se escucha Lole, un frío, un silencio completo en el banco del Tata Martino, está anonadado como si hubiera visto un fantasma el Tata Martino, porque el Tano Ortiz le ha dado un repaso no solamente táctico sino futbolístico en este compromiso, victoria 3-0 parcial del equipo del Monterrey, a la carga solito para el jugador recién ingresado para rematar de pierna, lindo, pase atrás pero suelta la pelota y el cuarto, busca por donde un tiro para atrás, mal, pase bien, intercepta la pelota Lionel Andrés, la pelota queda caída, hombre, este árbitro pita la falta, le dieron con todo, lo están calentando, ese jugador número 4 está de Guzmán, creo que Guzmán también está para que le den cartulina amarilla y están calentando a Suárez, lo están provocando, están buscando en las cosquillas a Luis Suárez y ojo con eso, que no se dejar calentar Luis Suárez porque puede ser peor todavía lo que se puede ver en el estadio, en el Gigante de Acero, Juan José. Sí, se podría quedar con 9. Recordemos que Suárez ya está amonestado por protesta. Sí, la verdad es que Monterrey se da el lujo de meter a Cortizo solamente 10 minutos. Un jugador tan desequilibrante. Jugadores también de la talla de Gobea, de la talla de Víctor López. Tiene mucha calidad en el recambio también Monterrey, cosa que el Inter Miami no. Dos cosas a mencionar, lo de Tata Martino en su reacción es pobrísima, no metió ningún cambio. De eso tiene a los jugadores calentando desde el minuto 45, no tiene una idea clara. Y así se refleja su equipo, un equipo sin ideas, comandado por un técnico sin ideas. No en vano, por eso Edgar aquel día veía una entrevista de muchos periodistas mexicanos que les preguntaban cuál era el peor entrenador que recordaban que hubiese pasado por la selección mexicana. Y todos coincidían en el Tata Martino. Correcto. Es correcto, de verdad, muy complicada la situación del Tata Martino, de verdad, toda esta escamada ola de estos técnicos argentinos, de verdad, el Tata Martino le ha costado bastante hacer algo diferente en el fútbol internacional. Ahora en el Inter de Miami, una pobre muestra. Otro error en la salida, hágame el favor. La pelota para López, un remate completamente desviado del número 35. Pega en el cuerpo del jugador Weigel la cara de David Joseph. Pobrecito, hágame el favor. ¿Para qué te traje don David Joseph? Y está uno de los hermanos más, está acompañándolo. De verdad, qué viaje triste en ese jet privado de David Beckham. Debe estar muy triste en ese viaje de regreso del equipo del Inter de Miami. Viene el centro arriba, cerrado, bien, el guardameta sin ningún problema. Drake Hunter no da rebote, se queda con la pelota. 82-33. Señor JJ, deme su comentario. Bueno, yo creo que por ahora es ya muy claro todo lo que ha sucedido en este partido. Amplio dominio de Monterrey, compacto, sólido, efectivo. Le ha pasado por encima al Inter Miami, que es un equipo joven y sin mucha experiencia en esos torneos internacionales. Se le nota, es evidente.
Y se nota también que Monterrey es candidato al título. Y también es evidente que hay muchísimo que trabajar en este Inter Miami, que para que sea un equipo fuerte y de rodaje internacional le falta mucho esfuerzo, mucho trabajo, y estamos hablando tal vez de años para que empiece a consolidarse a tal punto. Y bueno, yo creo que es claro, ya está todo decidido, pese a que quedan algunos minutos, y miraremos si logra el Inter Miami hacer algún descuento y logra hacer el gol de la dignidad, al menos en este partido. Y es que no se ve por dónde, JJ. De verdad, yo miro y trato de buscar, hombre, de qué manera el equipo del Inter puede hacer algo, capaz que intentar algo diferente, y cuesta encontrar la manera, porque cuando usted ve un partido uno dice, no, el equipo se le ve que tiene, que puede hacer algo, que busca, o sea, el equipo intenta sacudirse, pero es que uno mira el equipo del Tata Martino y ve un equipo plano, sin ideas, tan difícil. Amarillo para Estefan Medina y un Señor. cambio en Monterrey, Juanjo. Sí, se viene el número 21. Se trata de Arturo González y se va de la cancha Sergio Canales. Arturo González, Alfonso González, mejor dicho, aunque aquí me aparece Arturo en una aplicación. De pronto es Alfonso Arturo. Número 21 la cancha, se fue el número 10 Sergio Canales. Y el otro cambio es la salida de Luis Romo, mediocampista de central, y la entrada del número 38 César Garza. Con eso completa ya los cinco cambios. Curioso, ¿no? Porque se dejó hacer la jugada, se cobró hasta una jugada y después fue que se dio el cambio de Garza. Entonces Garza y el jugador González a la cancha y la salida de Romo y de Canales. Está adolorido Gómez. Se va a repetir otra vez el tiro libre, Edgar, y decirle a David Beckham que hay que invertir desde la defensa también, ¿no? Es correcto, un cabezazo, el remate que tira gol. Gol, 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 gol. Lo escucharon, JJ. ¡Gol! Del Inter Miami, un centro solito se levantaba. Me parece que pegaba primero en Tomás, luego pegaba en el paraguas Gómez y se infla la malla del equipo de Monterrey al minuto 85. Faltan 5 para que termine el partido. El equipo del Inter de Miami abre el marcador, busca el gol de Nariano. Nunca le pegaba a Tomás, solamente fue el cabezazo del paraguas. El paraguas por lo menos hizo el gol. Pelota al centro del campo, comenta Juan José Espitia. Esto solamente maquilla el resultado, pero la verdad no nos deja ninguna sensación diferente a lo que hemos visto en el partido. Como lo venía Sí. diciendo ante Edgar, hay que reforzarse en la defensa. Los equipos se deben armar de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás. Señor David Beckham, ataca Monterrey. La pelota la tiene error nuevamente el paraguas. La pelota la tiene duelo. Juega para López. López remate, pierde derecha. Bien. Se acuesta correctamente el guardameta de Drake Cader y se queda con la pelota. Ojo, con esa salida. Ah, pero salida hasta de mano. Se equivoca. La pelota la tiene de atrás. Juega para Cortizo. En la individual. Saca uno. Busca uno de tiro. La pelota queda nuevamente para atrás. Para González. Se equivoca. González intenta un pase para Víctor López, pero sale de atrás correctamente el Chelo Wenger. Mientras tanto, escucha JJ en su comentario. Bueno, yo creo que hasta el final, teniendo Monterrey la ventaja, teniendo ya una amplia ventaja y un amplio dominio, intenta presionar, no baja el acelerador y se lanza aún más a la ofensiva. ¿Qué equipo tan agresivo estamos viendo hoy, compañeros? Es correcto, de verdad que muy difícil lo que estamos viendo en el campo. De verdad es una muestra bastante pobre de fútbol. Creo que es un baño de realidad para el equipo del Tata Martino. Estoy interesado en ver la rueda de prensa, en los comentarios qué va a poder decir el Tata, pero es un baño de realidad para un equipo que ha sido secuestrado, que tiene una nómina bastante envejecida y. Si tienes un equipo con unos jugadores, tienes un Messi, tienes que rodearlo de jugadores que puedan correr. Y si tienes a Messi y a Suárez, tienes que rodearlo de jugadores que puedan correr, que puedan hacer la marca, que puedan retroceder, que puedan apoyar en ciertas otras tareas para intentar defensivamente sostener el equipo. Recordemos que en el fútbol moderno atacan todos, defienden todos, pero tienes dos jugadores que por su edad, por lo que han ganado y por la experiencia que tienen, capaz que los quieres mantener solamente para que jueguen de ataque. Los demás tienen que bajar, tienen que marcar, tienen que correr, tienen que apretar para poder
equilibrar las cargas del sector defensivo. A la carga nuevamente le gana las espaldas ahora al jugador Gómez, que está por ese sector. Retrocede un poco más la pelota, va de Cortizos. Más atrás el balón, lo tiene ahora para Garza, recién ingresado. Abre pegadito ahora, la pelota la tiene para Jordi. Cortizos que retrocede, 88 minutos de la parte complementaria. Y es un momento de preguntarnos por la figura del compromiso. Don Juan José Spitia, don JJ Ramírez, en breve le voy a preguntar la próxima y les pregunto. El jugador futbolístico TV de la cancha. La pelota llega hasta Andrada. Andrada juega para Guzmán. Guzmán nuevamente para Arteaga. Arteaga retrocede para el guardameta Andrada y la mueven sin ningún problema. De un lado a otro, el Inter de Miami ya entregó las armas. Juan José, ¿para usted la figura? Sí, señor, después de esta que ataca Monterrey. Lindo pase filtrado, la pelota la tiene para Jordi. Jordi Cortizo va a rematar, busca ángulo de tiro en la frontal del área, saca uno, le pega con roja la pelota. Lindo, no le desarrolló todo el efecto con el botín izquierdo, llenó su pie de fútbol el jugador y la pelota pasó rozando. El bonito gesto técnico de Jordi Cortizos, por poco es el cuarto gol del compromiso a favor del equipo regio. JJ, escucho entonces tu figura y después voy con Juanjo. Bueno, yo creo que para la figura del partido por el lado de Monterrey, claramente, Berterame, el delantero, ha hecho un gran trabajo, ha presionado alto, ha sido clave en el ataque de Monterrey. Entonces yo creo que merece ser nominado como la figura del partido. ¿Ojo? Coincido, le sumo al podio para dar unos tres. Segundo puesto a Brandon Vázquez y tercer puesto a Gallardo. Lo de los tres goles, me gustaron mucho los tres. Y antipodio, voy a dar a Jordi Alba, Sergio Busquets y el Paraguay Gómez. Bueno, la verdad, yo quiero reconocer el trabajo del Tano Ortiz. Un repaso táctico que le dio al Tata Martino, entendió cómo jugar este partido desde un principio, un bloque medio en su propio terreno, líneas corticas, rápido retroceso a su propio arco, nunca tuvo problema en sector defensivo, marcó bien, controló correctamente. Señoras y señores, el colegiado ni siquiera dejó que llegaran hasta los 90 minutos, terminan las acciones en el Gigante de Acero. Fiesta, una fiesta regia y asado, asados en Monterrey son espectaculares. Victoria clara y contundente, 3-1, 5-1 en el global. Vázquez, Berterame y Gallardo, los autores del gol del compromiso por parte del Inter de Miami. El Paraguay Gómez logró el único gol para el equipo del Inter de Miami. Una victoria clara, contundente por parte del equipo del Tano Ortiz, deja claras intenciones para qué está en este certamen. Ahora se ven las caras ante el Columbus Crew en un duelo bastante difícil. Solamente queda el equipo del del Columbus Crew como único equipo con vida norteamericano en este torneo. Así que se complica bastante. Cae entonces feamente el Inter. Vamos a dar paso. Quiero escuchar los comentarios de Juan José Spitia, de JJ Ramírez. Veros para mis comentarios, para mi análisis del compromiso y también para ir al cierre en esta transmisión de la victoria 3-1 por parte del equipo de Monterrey. Juan José Spitia, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Edgar. Y antes de cederle el análisis de este partido al señor JJ Ramírez, voy a terminar de leer a la gente. José Bronca dice: esto le va a dar vuelta a todo el mundo. Monterrey acabó al Inter de Miami. Dice José Bronca: Tata, México te saluda. César Valdés dice: ah, pero mañana le regalaron un balón de oro a Messi por la mejor participación en esta copa. Dice José Bronca: Tata, eso y más te mereces. Tata, México es tu papá. Vlad01 dice: lo que escribí fue por Messi después del juego de ida. Ya casi le hablaba a la guarura para que golpeara al Tano Ortiz. Él solo no puede. Vlad dice: yo también vengo oyendo eso de que Messi no puede solo desde que el Inter los echó en 2009 en Champions. Duró como 10 años en Champions sin aparecer cada año. Está de acuerdo con la opinión que daba Edgar Perea. Dice César Valdés: antes de salir del Barcelona ya era un estorbo, en el PSG no fue la estrella y le tuvieron que regalar un mundial con penales inexistentes a Argentina. O dice eso porque se nos ofende el productor Rafa Pina, ¿no? Dice Cheu97: no se llama Tata, se llama Rata Martino. Duro, duro comentario de Cheu97. ¡Qué fuertes declaraciones! Dice Rafa: si se canta el Ole, es un gran equipo rayado a nivel CONCACAF.
CONCACAF, de acuerdo. Yo te digo, me declaro fanático de Monterrey porque está practicando un fútbol pragmático. Cuando tiene que tocar la pelota lo hace, cuando tiene que profundizar lo hace. Un equipo que, como bien lo decía Edgar, lo para muy bien el Tano Ortiz, tiene seguridad defensiva, es un equipo de un bloque y eso es lo más importante hoy en día en el fútbol. Hoy en día en el fútbol, si tienes un bloque, tienes muchas más posibilidades de ganar, porque cierras más los espacios, porque atacas con más gente, porque defiendes más cerca, porque cierras espacios. Así que muy bueno. Hoy, más que las individualidades, triunfó el equipo. Dice Rafa, la deuda pendiente es al jugar los mundiales de clubes. Totalmente de acuerdo. Se nos vienen un par de buenas semifinales. América Pachuca, tremendo. Tendrás por esta pantalla. Y Monterrey Columbus, mamita querida, partidazo también. El Cucho Hernández frente a Berterame, ahí lo tendremos. Ambos partidos por la pantalla de Futbolístico TV. Dice Carlos Valdés, dice César Valdés, perdón, bajo nivel futbolístico el del Inter Miami. Dice Rafa, me lo dejaron al Miami como ropa de trabajo. Sí, dice César Valdés, ya déjenlos, ya están muertos. Dice Vlad 01 que Luis Suárez. Ah, muy bien, como el meme. Dice Vlad 01, Luis Suárez le mentó la madre a una señora con su hijo fuera del hotel. No le gustó la pancarta. Dice Juan Femejía, ya es suficiente, Rayado. Sí, también como el meme de los Simpsons. El Patata Martino, dice Rafa. Oiga, buen sobrenombre. El Patata Martino, dice Juan Femejía. Nunca pensé ver a Jordi Alba bailado por Estefan Medina. Y sí, fue el que lo provocó para la expulsión. César Valdés dice, y no con el Mundial fue el mejor jugador de Argentina. Fue Angelito Di María, dice César Valdés. Rafa dice, Miami obligado a ganar la MLS, menos que eso, y a Martino lo rajan. Yo recuerdo que en 2019, dice Rafa, llegó a semis y le compitió a Liverpool con Barovero de figura en Monterrey. Dice Juan Femejía, le pueden traer medio Barça y el Tata no hacen jugar a ese equipo. Coincide, yo creo que lo del Tata es pobrísimo, pobrísimo. Yo creo que es un técnico que desde que salió de Paraguay no le fue bien en Barcelona, no le fue bien en México, tampoco le está yendo bien ahora acá en el conjunto del Inter Miami. Claro, la gente dirá, ah, sí, la Leafs Cup y todo lo que tú quieras, de acuerdo, pero mérito de Martino, la verdad, me disculpan, pero fue más futbolístico, ¿no? Así que esos son algunos de los comentarios. Vamos a darle la palabra a JJ para que dé su análisis de cierre y luego seguiré leyendo a la gente. JJ, el análisis del partido. Bueno, yo creo que hoy fue una presentación muy pobre del Inter Miami, que pese a tener grandes figuras y pese a mostrar cosas interesantes en otros partidos, hoy estuvo muy regular, hoy estuvo en un muy bajo nivel. Hoy se encontró con un Monterrey que, de nuevo, ya lo hemos repetido muchas veces, pero vale la pena, porque este Monterrey, a pesar de no tener tanto la posesión, fue claramente efectivo. Las pocas que tuvo, las opciones que tuvo en el arco, las aprovechó. No tuvo mucho el balón, pero fue certero, líneas sólidas, profundidad, cosa que no tuvo el Inter Miami. Tuvo también tuvo muy cohesivo, muy junto a su línea, muy compactas, y esto se evidencia pues en los problemas que tuvo Inter Miami para lograr poder hacer algún juego ofensivo. La pasó mal Inter Miami hoy, y esto se trasladó no solo a lo futbolístico, sino, digámoslo, al comportamiento de los jugadores. Muy mal por Jordi Alba reaccionar de la manera que reaccionó y comportarse como se comportó justo antes de la expulsión. Yo creo que ha sido algo que para el olvido esta presentación de hoy de Inter Miami. Yo creo que Monterrey merece la victoria, fue ampliamente superior en ambos partidos, es un equipo que pinta para campeón, pinta para candidato al título. Entonces yo creo que muy bien por Monterrey, muy bien por el Tano Ortiz, que le dio un repaso táctico y futbolístico al equipo del Tata Martino, que no ha mostrado un buen nivel en su equipo y pues bueno, no ha logrado conectar bien las fichas del Inter Miami para poder lograr hacer algo sólido y duradero en este equipo. Y bueno, justo la victoria, justo el resultado, y en estos equipos que quedan en la siguiente fase de la CONCACAF Champions League, yo creo que se hace justicia, quedan los mejores, y el resultado ahí fue un resultado justo y digno del juego de Monterrey.
Bueno, muchísimas gracias JJ por tu excelente análisis. Gracias a todos los que se suscribieron, a Lorenza Loma, Edwin Martínez, al Chamo, los pueden ver en pantalla. Gracias Ángel por tu contribución con nuestro canal. Un gran abrazo para ti, gracias a todos. Termino de leerlos para ya darle un cierre a Edgar Perea. Dice Black 01, pobre Beckham, en creer en estos proyectos mediocres de estilo de posesión y estos entrenadores que agarre un estilo frontal con poco toque y mucho tiro a gol. Dice Rafa, de no haber sido por la pechada de Tigres, teníamos un picante clásico regio, de acuerdo. Hubiese sido un Tigres Monterrey, pero bueno, Monterrey Columbus también no deja de ser muy interesante, ¿no? El campeón de la MLS con uno de los candidatos a ser el campeón en esta Liga MX que se está llevando a cabo. Llegó el gol de la honra de Miami, dice Rafa, el ambos marcan era de manual para la comunidad apostadora. Mientras tanto, el Dingo leo 4-2 a César Vallejo en Perú. Saludos a JJ Ramírez, te mando un saludo, Rafa. Messi, quítale el estilo de posesión, ya no puede en ese estilo, ponle uno de contragolpe como en selección 2022. Dice Ángel M, de nada sirve tener jugadorazos como Alba Messi si tu defensa no funciona y con errores del portero. Suscribo plenamente, Ángel. Yo creo que ese es el comentario, la mejor moraleja que le debe quedar al Inter Miami en proyecto. No puede ser que tengas a Luis Suárez como delantero y, con todo el respeto del mundo, me disculpan, en Argentina tengas a Freire y a Avilés defendiendo. Digamos, es una chambonada, me disculpan por la expresión, pero es una chambonada. Es como si tuvieses adelante un Ferrari o un Red Bull y adelante tienes a defendiendo un Sauber. Eso no es, es una falta de respeto. Así que entendí la referencia, esa referencia me gustó. Claro, por supuesto. César Valdés dice, pues sencillo para el Monterrey. Saludos, dice México, César Valdés, Siu, como diría Cristiano Ronaldo. Y recuerden, las semifinales de la CONCACAF Champions Cup las tendrás por Futbolístico TV. América Pachuca, Monterrey Columbus. Edgar, gracias por la oportunidad. Gracias a JJ, gracias a Rafa por su excelente producción. Y gracias a los más de 14.683 suscriptores. Un gran abrazo. Muy bien, de verdad, gracias a los amigos. De verdad, hombre, un partido revelador para el equipo del Tata Martín. Un baño de realidad. Vivía el equipo del Inter también una burbuja. Creo que lo primero y lo más importante es que ya no se puede seguir viviendo de esa League Cup que se consiguió el año pasado. Ya eso pasó. Qué bueno que se ganó. Un torneo corto, un torneo formato Copa del Mundo, interesante, donde muchos equipos, de pronto, sobre todo los mexicanos, no estaban a la altura de las expectativas. Pero hombre, ya creo que el Inter tiene que entender que no va más, que ya no es más de ahí y que la cosa ya ha cambiado, que ya el fútbol es otra cosa y que de eso no se puede ir. Partamos de esa base, que el Inter de Miami ya tiene que dejar de vivir de que ganó ese torneo y de que perdió la final de la US Open Cup. Ya está bueno de eso. Eso ya fue. El presente del Inter de Miami es distinto. El presente es el equipo que no está de primero en su conferencia, que tiene algunos partidos dando tumbos desde que Lionel Messi recibió esa patada atroz en el partido contra Nashville y se lesionó por algunos compromisos. Ha recibido sendos resultados adversos, inclusive en su propio terreno, contra Montreal, inclusive el empate contra los Rapids de Colorado el fin de semana. Entonces le ha ido bastante difícil al equipo del Tata Martino sin Lionel Andrés Messi. Pero cuando lo llevamos a donde todos esperamos que los jugadores, en el boxeo les hablan de boxeadores que tienen blue chip o boxeadores que tienen ese rasgo de ser red top mundial. Cuando hablan de eso, hablaban de Canelo, hablaban de Juan Manuel Márquez, para los amigos mexicanos, de pronto para que tienen un poco más, Julio César Chávez, el papá, el hijo es un desastre, Félix de Trinidad, Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao, ese tipo de boxeadores en el fútbol, trayendo esa idea de blue chip al fútbol. Hablas de jugadores como Lionel Andrés Messi, como Cristiano Ronaldo, jugadores ahora mismo como Kylian Mbappé, el mismo Haaland, jugadores que están llamados a dominar el fútbol internacional. Vinicius Junior se le puede agregar, Jude Bellingham, me parece que Pedri va en esa, creo que puede entrar en la lista de los que están llamados a ser grandes dominadores del fútbol. No, de pronto no lo son, pero tienen el potencial para ser grandes dominadores del fútbol internacional. Y se esperaba un poco más de Lionel Messi, que este, esos jugadores blue chip del mundo, y acompañado de su gregario de siempre, su mejor amigo,
como Luis Suárez, esperaba que hiciera algo, jugador que hizo una liga el 23 en Brasil, en el Grêmio, espectacular, pero yo creo que quemó sus últimos cartuchos allá, y lo que vemos en este momento es un jugador de a ratos. Todavía no entiendo cómo la MLS lo designó el jugador del mes. Creo que solamente era por goles y asistencias, y si solamente vemos el fútbol en el mero número, creo que es muy fácil hablar del fútbol si solamente nos fijamos en la fría estadística, y creo que en eso se ha basado la liga para determinar que Luis Suárez es el jugador del mes, y no estoy para nada de acuerdo con eso. Me parece que es bastante muy norteamericano o del deporte norteamericano el análisis que hacen para poder fundamentar esa determinación. Y no es el fútbol o el soccer, como le dicen acá, de lo que no estamos acostumbrados a vivir. El Inter de Miami mostró una cara muy pobre el día de hoy, flojito nivel. Creo que si lo pongo en contexto suramericano, creo que el Inter también en este momento no tiene nivel ni para ser tercero de grupo en una Copa Suramericana. A ese nivel me parece que está el equipo del Tata Martino para Copa Libertadores, y en sueños tiene para pasar una fase de grupos del grupo que usted quiera. Póngalo en los grupos que usted quiera en la Copa Libertadores actual, y en ninguno pasa de segundo. Y creo que le costaría inclusive ser tercero para buscar puesto en Copa Suramericana a este Inter de Miami con esta pobre muestra que refleja en este momento. Un equipo lento, un equipo paquidérmico, una salida telegrafiada, calcada, que cualquiera que se ve 3-4 partidos del Inter Miami ya sabe a qué juega el equipo del Tata Martino, porque no tiene variantes, porque no tiene variantes tácticas. La diferencia en la MLS es que los equipos en la MLS salen a proponer. Son equipos que no te juegan a esperarte, que no te juegan que te se abroquelan con doble línea de 4, un 4-1-4-1 y te cierran atrás defensivamente. A eso no juegan en la MLS. En la MLS los equipos también salen a proponer fútbol por las bandas, velocidad, transiciones rápidas, a eso te juegan aquí. Y esos equipos que atacan generan espacios, y en esos espacios los jugadores lentos que tiene el Inter de Miami pueden encontrar obviamente espacios y facturar en su fútbol. Y jugadores rápidos como lo son Julian Gressel, el mismo Noah Allen, el jugador Jordi Alba, puede dar fútbol por las bandas, y esos futbolistas rápidos te pueden asociar más fácil para otros jugadores. La presión es totalmente diferente. Busquets la temporada anterior recibía cerca de los centrales y se volteaba, y no hay un jugador del equipo contrario por lo menos unos 5, 10, 5, 7 metros. Entonces habla de que es diferente el fútbol, pero cuando te enfrentas a estos equipos ya de calibre, ya de talla, de un nivel competitivo como lo es los Rayados de Monterrey, como lo es los otros equipos de la Liga MX, ya te encuentras que tácticamente se te van a parar al frente a hacerte algo diferente. Y el día de hoy el Tata Martino no supo cómo responder al parate táctico que le ofreció el Tano Ortiz. No tuvo las herramientas, no tiene el fútbol, o no se le ocurrió, no se le cayó una idea de los bolsillos, pero no pudo demostrar a responderle tácticamente al equipo del Tano Ortiz cómo hacer algo. Y de verdad que fue un repaso, por eso le fue un repaso táctico del Tano Ortiz, porque ganó el partido de punta a punta, no solamente en el prepartido, en todo lo que calentó con sus declaraciones y todas estas situaciones, ahí también ganó un punto, y con lo que hizo durante el partido tácticamente selló completamente, puso una lápida sobre el equipo de David Beckham y los hermanos más. Y yo creo que es triste darse cuenta de lo que está pasando. Un equipo secuestrado por jugadores veteranos que ya pasaron hace muchísimo tiempo, pasaron su prime, y creo que necesitan hacer cambio. Necesitan traer jugadores que puedan complementar a las dos grandes lumbreras que tiene el equipo, como lo son Luis Suárez y Lionel Messi. Tienen que complementar eso. Y ahí es cuando va a poder mejorar. Pero si tienes jugadores veteranos que ya no tienen casi fútbol, en especial Sergio Busquets, creo que es el gran criticado, te cuesta mucho en la zona medular, y así de verdad no se puede. Y el Monterrey creo que dio un claro mensaje para lo que está. Me encantó porque tenía sangre en el ojo, siempre quiso buscar el arco rival, a pesar de la diferencia, nunca dejó de atacar, nunca dejó de buscar el arco rival, y eso habla de un equipo que quiere, un equipo que tiene claras determinaciones, que quiere ir por el título, quiere volver a colocarse en lo más alto de la CONCACAF. Al frente tiene un hueso duro roer como es el Columbus Crew, el actual campeón de la MLS, así que será una llave maravillosa que tenemos por aquí, por nuestro canal, para todos ustedes. Yo creo que hasta ahí
Dejemos el comentario hasta ahí. Seguiremos conversando en nuestro podcast de Socrístico. Así que la invitación para que todos los amigos, si no lo estás, suscríbete completamente. Activa la campana de notificaciones. No dejes de compartir con familiares y amigos para que podamos seguir interactuando. En el podcast seguiremos hablando de esto porque hay mucha tela para cortar para poder analizar este fracaso del equipo del Tata Martino, fracaso del Inter de Miami, fracaso de Lionel Andrés Messi en su periplo por tierras sulfuridianas, y hablar de qué se puede esperar o qué tiene que hacer David Beckham y los hermanos más, que son los dueños del equipo, para poder levantarle la cara a este equipo que ha recibido un mazazo durísimo en lo que ha sido esta eliminación, se podría decir tempranera, sí, porque solamente jugó una llave, esta segunda, esta en una tempranera en lo que fue la CONCACAF Champions Cup. Así que ahí queda el plato servido, queda la invitación, solamente un preview, un sneak peek para todos ustedes, para que nos acompañen en nuestro podcast de Socrístico y sigamos hablando de este gran partido y de lo que fue la aplastante victoria del equipo de Monterrey en el Global 5-1 sobre el Inter de Miami. Suscríbanse completamente gratis. Gracias a todos por sus contribuciones, gracias por el apoyo. Los que deseen hacerlo, ahí pueden hacer sus contribuciones, lo con mucho gusto estaremos leyendo, interactuando con todos, pero los que quieran dejar sus contribuciones, muchas gracias, de corazón se los agradecemos, que apoyen nuestro trabajo y apoyen lo que venimos haciendo con mucho cariño para todos los amigos del fútbol, los amigos de Futbolístico TV. Rafael Ospina estuvo en la producción y en la previa, el capitán, nuestro arquero, el número uno. De verdad, muchas gracias a don Rafa por todo, impecable el trabajo. En los comentarios de JJ a JJ, Juan José Ramírez y Juan José Spiti, abrazo grande para los dos, para los tocayos, en ese trabajo espectacular en todos los análisis, datos, comentarios y estadísticas. Se despide de ustedes su relator y amigo Edgar Perea Jr., dándole las gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales para que podamos hacer que sigamos interactuando y conversando este hermoso fútbol, este hermoso deporte que llamamos fútbol. Recuerden, como siempre, que Futbolístico TV, hay vida. Hay fútbol. Sigan siendo felices y hasta la próxima. Buenas noches o buenos días. Hasta la próxima.